Remember, this program does not constitute an advice of no kind, but a simple author's opinion. Financial markets involve high risk. Consult your financial advisor before you invest. Hola, ¿qué tal? Feliz semana. Bienvenidos al juego de la manipulación. Hay una maldición china que dice: ojalá vivas en tiempos interesantes. Y los tiempos que vivimos son interesantes, sin duda. Es cierto que la inmensa mayoría de los que hoy pisamos Occidente somos unos privilegiados, los primeros privilegiados en siglos, que no hemos vivido una guerra violenta. Y somos afortunados por ello. Sin embargo, nos hemos acostumbrado a la paz de tal manera que quizá estamos dando por supuesta la paz y no somos conscientes de lo mucho que cuesta ganarla, lo muchísimo que cuesta mantenerla y lo importante que es nuestro papel en ella. Nuestra contribución a la paz como ciudadanos es la de tener una opinión formada, madura, ética, sin complejos, y para ello no podemos dejarnos manipular. Y de eso va este espacio. En este programa vamos a hablar de economía, de geopolítica, de Biden, de Trump, de China, de la pandemia, pero sobre todo vamos a entender los engranajes secretos de la manipulación. El lema de la Agenda 2030, impulsada por las élites políticas y financieras mundiales, y que tiene hasta una cartera ministerial en España, es: no tendrás nada y serás feliz. No podemos estar más en desacuerdo con eso. Creemos que la clave de la estabilidad y la paz es una economía fuerte, y que de esta crisis volverán a sacarnos de nuevo los de siempre, los pequeños inversores, los profesionales y los autónomos que con ambición crean riqueza para todos. Y a eso en particular vamos a dedicarnos aquí José Luis Cava, experto en la manipulación de mercados, y yo. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenas tardes. Me encanta la presentación. Oye, queremos empezar recordando a una persona muy especial, ¿verdad? Efectivamente. Vamos a recordar a José de la Vega y vamos a hablar de él porque tú le tienes especial cariño. Es un judío español, autor del primer libro que se publicó en el mundo sobre la bolsa. Efectivamente, no se puede comenzar un programa de la bolsa sin el primer programa dedicarlo o a menos citar a José de la Vega. José de la Vega efectivamente fue un judío español de la muy noble y leal Villa de Espejo en Córdoba. Y en 1688 publicó en Ámsterdam un libro que se tituló Confusión de confusiones, diálogos curiosos de un filósofo agudo, un mercader discreto y un accionista erudito. Fíjense que lo escribe en forma de diálogos, como Platón. Y en el libro lo que se ve es cómo el accionista, el especulador, trata de convencer al filósofo, que es reacio a especular, y el mercader, que es muy proclive a especular, y les trata de desentrañar los secretos de la bolsa. Fíjense, José de la Vega era hijo de Isaac Penso, que era un banquero judío que fue, obviamente, detenido por la Inquisición y arrestado en Sevilla. Llama la atención de que aunque el padre se llama Isaac Penso, el hijo se llama José de la Vega. La razón es sencilla. El apellido de la madre de José de la Vega, que se llamaba Rebeca, en las familias judías, al segundo hijo se le permitía que adoptase el nombre de la madre. ¿De acuerdo? Por eso se llama José de la Vega. Cuando el padre sale de la cárcel en Sevilla, como he dicho anteriormente, en 1650, se dirige a Ámsterdam y lo hace pasando por Portugal. Portugal trata de reclamar la nacionalidad de José de la Vega para ellos, ¿no? Porque, claro, dice que Penso es un nombre portugués. Y los holandeses, como desde Portugal se va a Ámsterdam y muere en Ámsterdam y publica el libro en Ámsterdam, pues también reclaman su nacionalidad. Pero yo les puedo decir, yo he leído el libro y algunos libros de él, y les puedo decir que no hay duda. José de la Vega es español porque escribe y siente en español. Para que se hagan ustedes una idea, se refiere al castellano como nuestra lengua y habla de una forma garbosa, ¿de acuerdo? Y luego emplea expresiones típicas de los judíos sefarditas, como es el que hace un cesto hace ciento o las paredes oyen. E incluso se refiere a juegos que son típicamente españoles, como el juego de la pelota y el juego de los alfileres. Y luego les he traído una nota que es espectacular y que es muy apropiada para los tiempos en los que estamos. Una muestra de que es español es que conoce la geografía de España y conoce Cataluña, ¿de acuerdo? Y miren lo que dice en su obra. Dice: al pie de un monte que se erige a las espaldas de Gerona, hay una fuentecilla que, estando continuamente hirviendo, es tan venenosa que mueren cuantos beben en ella.
Aquellos que hemos estado en Caldas de Malavella sabemos que se refiere a esa localidad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, un saludo para Caldas de Malavella, un saludo para Gerona, un saludo para Cataluña y un saludo para España. Y recordemos todos juntos la figura de este gran hombre que nos ha dado el primer puesto en la historia como el primer libro que se escribió sobre la Vamos a mujer. ¿De recordarlo, acuerdo? vamos a recordarlo un poquito más. Es de familia judía en Ámsterdam en el siglo XVII. ¿Qué hace una familia judía en Ámsterdam en el siglo XVII? Bueno, pues José, bueno, pues esta gente eran vinculadas al comercio y sobre todo a las finanzas. Ya he dicho que el padre era banquero. Entonces, bueno, por la persecución de la Inquisición, pues se fueron a Ámsterdam. Ahí vivían de lo mismo, del comercio y de las finanzas. Tenía dos hermanos más. Todos se dedicaban al comercio y las finanzas. Pero como han podido ya deducir fácilmente de este párrafo que he sacado a propósito, pueden ver que la ocupación de José de la Vega podría ser el comercio, podría ser las finanzas, pero está claro que su desahogo era la literatura. Pero los dos hermanos de José de la Vega no se quedaron atrás, porque emigraron a Londres, ¿me explico bien? Y uno fue el que desarrolló las operaciones a plazo en la Bolsa de Londres. Lo que hoy hablamos de operaciones de futuros, el desarrollo de la Bolsa de Londres la hizo un hermano de José de la Vega, un español. ¿De acuerdo? Y el otro trabajó y fue uno de los fundadores de la familia Rothschild. Con lo Vale, cual, pero fíjense de qué gente estamos hablando y todavía no los apreciamos suficientemente. estamos hablando de esta persona porque es el Sun Tzu de la guerra, el que escribe el libro de la bolsa, el tratado fundamental de la bolsa en el que luego del que luego podemos estudiar todos muchísimo, que se llama Confusión de Confusiones. ¿Por qué decide este señor escribir Confusión de Confusiones? Bueno, por dos motivos. El primero de ellos, porque el tema de la bolsa, debemos pensar que ahora todos estamos muy encima de la bolsa, pero ustedes piensen que en el siglo XVII, en 1688, Ámsterdam estaba llena de judíos españoles, ¿de acuerdo? Y la bolsa era muy típico en Holanda. Y de Holanda, Ámsterdam concretamente, era un verdadero emporio de riqueza. Entonces, lo primero que lo escribe es porque la bolsa está de actualidad en el siglo XVII. Ahora diré por qué. En la bolsa de Ámsterdam, para que se hagan ustedes una idea, cabían 4.500 personas y estaba casi todos los días llena. ¿De acuerdo? Incluso en aquel momento se decía que cuando un forastero llegaba a la ciudad de Ámsterdam, se le vendaban los ojos y le paseaban por la ciudad y le preguntaba dónde estaba, obviamente decía, estoy en una ciudad de accionistas. ¿De acuerdo? Y además en Ámsterdam había numerosos cafés de la bolsa, es decir, había muchos levantinos que tomaban café allí, me explico bien, y eran cafés que tenían muchas comodidades, e incluso ahí se hacían operaciones. Y en segundo lugar, lo escribió porque necesitaba dinero, porque él, sus aficiones eran de otro tipo, no era hacer ni escribir libros sobre la bolsa. Entonces Pero da no. la casualidad que en 1688 se produjo el crack de la Compañía de Indias Orientales, y le pilló. Y entonces necesitaba dinero y por eso hizo el libro. ¿De Entonces, como acuerdo? especulador no era el mejor, ¿no? Me imagino. No, era muy buen especulador. Pero hay que aprender de los errores, ¿eh? Y el error que cometió José de la Vega, yo ahora lo voy a decir, y estoy seguro que muchos, yo el primero, vamos a reconocer que lo hemos cometido, y fíjense, ya han pasado casi 300 años, ¿no? Pues mire, decía, cuando uno ve el libro, dice, él era lo que hoy llamaríamos un siempre alcista y se enfadaría mucho con nosotros, pero lo era. Dice que cuando uno está perdiendo, dice, en perdiendo, esperar. ¿Qué le pasó? Ustedes fíjense que estaba en una época igual que ahora, que estaba creciendo la oferta monetaria y había una burbuja especulativa, ¿no? La burbuja especulativa estaba centrada en la Compañía de las Indias Orientales y a este señor le pilló. Seguramente entró en la parte final por la codicia, ¿de acuerdo? Y justamente cuando entró, seguramente que se le dio la vuelta a la baja bruscamente, como ha pasado en todos los crash, y ya el hombre se quedó paralizado y se arruinó. Se quedó sin dinero y dijo, bueno, como yo puedo escribir un libro, escribo bien, tengo capacidad, pues hombre, vamos a aprovechar el momento. Y Bueno, entonces lo hizo para sobrevivir. aprende de los fracasos, que eso es algo que en Estados Unidos está muy de moda, ¿no? Sí, Que es, hay que vamos a hacerlo. entrar en materia. ¿Qué es lo que a ti más te llama la atención del libro Confusión de Confusiones? ¿Por qué se lo recomiendas a la Bueno, yo lo gente? recomendaría primero porque es una lectura agradable.
primero por eso. Luego te vas a reír, porque tiene un montón de chistes, ¿no? Entonces, es muy interesante. Luego, por si quieren ustedes hacer turismo cuando se puedan, pues en Ámsterdam, yo he estado en la casa de José de la Vega. ¿Me explico bien? En el cementerio está su tumba, ¿no? Y la casa está en un centro, ahora es una biblioteca pública. Pero yo, desde el punto de vista del conocimiento bursátil, es que se lo voy a contar a ustedes y me van a decir, Dios mío, en el 1688 este hombre ya lo dejó claro. Lo primero que dice es que para que la economía, perdón, para que la bolsa suba, tiene que haber paz internacional, un buen desenvolvimiento de los negocios, es decir, que crezca la actividad económica, y en tercer lugar, algo que a mí en la facultad no me enseñaron, el ánimo de los inversores. Ahí está la clave, la psicología de la masa. ¿De acuerdo? Luego, fíjense que en el siglo XVII, lo mismo que estamos sufriendo ahora ya se repitió, porque el ser humano es el mismo y las bolsas son las mismas, aunque utilicemos tecnologías muy avanzadas, porque detrás de ellas está el ser humano. Vale, entiendo entonces para que para ti, por cómo lo has dicho, por el tono que le has puesto, para ti la psicología del inversor es lo más importante, ¿no? Sí, yo creo que la psicología del inversor es lo más importante. Vale. Ya iremos comentándolo, ¿no? Pero yo creo que el ánimo de los inversores es lo importante. Hemos visto, la bolsa se mueve entre la codicia y el miedo, ¿de acuerdo? Y de hecho, yo muchas veces en mí mismo he visto que cuando tengo unas ganas de comprar desatadas, me digo, uy, 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 ojito que me estoy dejando llevar, ¿de acuerdo? Pues mire, yo creo, fíjense además, José La Vega dice. Llámese generalmente juego a este negocio de la bolsa. Y yo digo, dice José de la Vega, que el hombre es este juego. Y ahora es verdad, porque los sentimientos de los inversores, cuando se agrupan, forman una enorme corriente psicológica que mueve los mercados. Es decir, lo que yo pretendo decir y que creo que José de la Vega también lo dice, la bolsa es psicología con excusa de economía. ¿De acuerdo? Son los sentimientos de las personas, con la excusa de la economía, los que hacen mover el precio de las acciones. Y el gráfico es la representación de la psicología de la masa. ¿De acuerdo? Con lo cual, sí, es muy importante la psicología. Y una cosa, ahora estamos hablando de se está hablando ahora mucho del tema de GameStop, se está hablando mucho ahora de todo el tema de Reddit, de Robinhood, de eso vamos a hablar un poco más tarde. Cuando estás hablando, porque yo me imagino que para entender cuál es la psicología de la gente y la psicología de la masa, habrá que tener un elemento tangible y habrá que poder preguntarlo en algún lado o consultarlo en algún lado. ¿Qué es lo que los especuladores utilizan y qué herramientas utilizan para ver cuál es el sentimiento del mercado? Porque eso es importante no solo para el sentimiento del mercado, sino también para una psicología global, ¿no? No solamente para ver cómo funciona el mercado. No, no, es muy importante. Bueno, hay varias maneras de saber el sentimiento de la masa. Una es el ratio put-call. Por ejemplo, cuando la gente está muy codiciosa, lo que hacen es comprar opciones de compra. Lo hemos visto ahora mismo con lo que ha pasado con el grupo de personas que se han agrupado en la red social Reddit dentro del nombre de Wall Street Bet, ¿no? Entonces, esta gente lo que hace es compra opciones call. Si la gente compra muchas opciones call, el ratio put-call cae. Entonces, cuando se acerca a niveles muy bajos, que estadísticamente ha estado ahí, pues entonces lo que vemos es que la masa está codiciosa. Luego tenemos el volumen de operaciones realizadas a crédito, porque cuando la gente cree que la bolsa va a subir, se endeuda para comprar acciones. Luego tenemos las encuestas de opinión, luego tenemos indicadores más sofisticados como el BIS. Pero yo hay un vistazo que he hecho rápido, porque además lo dan en tiempo real en la CNN, ¿de acuerdo? Que es el índice de codicia y miedo de la CNN. De Ahí codicia y lo pueden miedo. ver ustedes. Es el índice de codicia y miedo de la CNN, en inglés, Fear and Greed, me parece, e Indes. Entonces, ustedes los ponen y lo verán en tiempo real. Y luego yo también sigo, no con tanta intensidad, pero en situaciones muy extremas, en los titulares de los periodistas, concretamente de los medios de comunicación de masas, los grandes medios de comunicación de masas, son magníficos indicadores de opinión contraria. ¿De acuerdo? No, ¿en qué sentido? No, ¿qué es eso de la opinión contraria? No, seguir los titulares de los periódicos, a mí lo que me suena es para hacer lo contrario de lo que dicen. Explícame eso de la opinión contraria. Bueno, vamos a ver. Por encima de todo, los directores de los periódicos o los directores de los medios de comunicación quieren vender periódicos y lo que quieren es conseguir televidentes o radioyentes. Los que mejor conocen el sentimiento de la masa son precisamente los directores de los medios de comunicación. Los directores de los medios de comunicación, si deciden llevar a portada y abrir un telediario con las bolsas están desplomando o las bolsas están subiendo, es porque ya la masa ha llegado a una situación extrema. Los periódicos no ven esto con antelación, sino que lo ven cuando ya está
plenamente el sentimiento desbocado. Y donde son verdaderamente útiles, y yo les invito a que vean ustedes lo que pasó en marzo del año pasado, es cuando son claramente bajistas y nos meten miedo. ¿De acuerdo? Ahí, en ese instante, es cuando son útiles y ahí es cuando son magníficos indicadores de opinión contraria. Siempre que, por ejemplo, el indicador de la CNN de codicia y miedo, ¿siempre tenemos que fijarnos en este tipo de cosas para la opinión contraria? ¿Tú, por ejemplo, en este indicador también es válido? Bien. Bueno, una cosa, Marcial, hay otra cosa que se me ha olvidado de los medios de comunicación que me he acordado ahora. Hay muchas personas que creen que hay que operar en bolsa, comprar o vender a raíz de la noticia que publican los periódicos un día. No lo hagan. Eso es una estrategia perdedora. La bolsa es una máquina que descuenta expectativas y ya prácticamente está descontado todo. Y el día que se publica la noticia se mueve menos porque ya todo el mundo se ha anticipado a la noticia y ya opera. Es lo que está pasando siempre en todo tipo de noticias y a nivel político y a nivel cuando salen los periódicos al día siguiente ya es una noticia caducada. Por lo tanto, lo que hay que estar es mucho más al día. Por eso ahora las redes sociales son mucho más eficaces a la hora de estar informado y por eso el tema de la opinión contra... La verdad que es una teoría buenísima porque significa que ya es negocio pasado y el mercado lo había descontado. Perdona, sí, te había preguntado por el tema de la CNN. Te había preguntado por el tema del índice de codicia y miedo, que no lo conocía y me parece espectacular. Bueno, pues si os parece bien, pues vamos a hacer una cosa. Yo pongo aquí un gráfico con el índice de codicia y miedo, ¿de acuerdo? Y así nos sirve para... comparto la pantalla y lo veis. Bueno, ahora ya lo pongo a pantalla completa y confírmame que se ve, porque yo estoy en casa. Yo te confirmo, a ver. Vale, perfecto. Perfecto. Bien, mire, este índice, como ven, tiene forma de velocímetro, ¿no? Es decir, cuando la barrita está aquí, marca extrema codicia, y cuando la barrita está aquí, marca extremo miedo. Este índice lo he sacado hace un ratito. Ven ustedes que el índice sale con fecha, ven ustedes ahí la fecha y ven ustedes la hora, con lo cual tenemos un indicador de sentimiento en tiempo real. ¿Qué nos indica este índice? Bueno, este índice nos indica que las bolsas es improbable que se desplomen, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ahora mismo no hay miedo. Pero tampoco hay tanto miedo como para que las bolsas hagan suelo. Luego, la primera conclusión que sacamos de aquí es, precisamente, solamente viendo esto, que estamos ante un movimiento lateral y que ni sí ni no, sino todo lo contrario. Pero no hay una posición que podamos aprovechar en función del índice de codicia y miedo. Ni nos dice que las bolsas se van a hundir, ni nos dice que las bolsas se van a disparar, que las bolsas se van a disparar al alza. ¿De acuerdo? Entonces, lo que decíamos antes, que tú me comentabas, ¿cómo se puede ahora mismo aplicar la teoría de la opinión contraria? ¿Cómo puedo aplicar la teoría de la opinión contraria con el índice de codicia y miedo de la CNN, por ejemplo? Efectivamente. Bueno, hasta ahora, recordaréis aquella frase famosa de Rockefeller cuando dijo aquello de cuando mi limpiabotas invierte en bolsa, yo lo vendo todo. Eso es mentira, ¿vale? Ahora trataré de demostrarlo, ¿vale? En los libros de bolsa, en estos casos, también se recomienda aplicar la teoría de la opinión contraria. Pero yo no pido, yo no creo que sea adecuado que ustedes apliquen la teoría de la opinión contraria de una forma automática. Y van a hacerme caso porque nos va a salir bien. Lo primero que hay que valorar, y ahora lo pongo, es si la tendencia es fuerte. ¿De acuerdo? Lo primero que hay que ver. Si la tendencia es fuerte y supongamos al alza, aunque haya un momento en que todo el mundo sea alcista, lo único que nos está anticipando es que puede haber una pequeña caída, pero que la bolsa a continuación va a subir. ¿De acuerdo? Entonces, miren, he cogido un momento muy curioso, que es el 25 de enero de 2020. ¿De acuerdo? En este momento, voy a compartir la pantalla para que ustedes lo vean, en este momento, en el 25 de enero de 2020, ven ustedes que la masa estaba extremadamente codiciosa. Claro, si yo aplico la teoría de la opinión contraria a lo bruto, pues puedo vender. Pero yo no lo haría, les he dicho. ¿Por qué? Porque puede caer la bolsa un poquito, pero como la tendencia es muy fuerte, puede seguir subiendo. Y miren lo que pasó en el Russell 2000, que fue el índice que en ese momento estaba más fuerte. Ven ustedes ahí como cae un poquito, pero sigue subiendo. Entonces, ustedes se hubieran perdido de ganar el 6%. La teoría de la opinión contraria, sin embargo, funciona bastante bien cuando está marcando extremos de miedo. Ahí sí que se podría comprar un poquito y luego esperar a que subiera.
¿De acuerdo? Con lo cual, de principio, el indicador de miedo lo vamos a utilizar de esta manera. Vamos a ver si en tendencia alcista, vamos a mirar que la tendencia alcista sea fuerte, ¿de acuerdo? Y aunque sea fuerte, cuando veamos que la gente está tan codiciosa y confiada en que va a subir la bolsa, esperamos una caída. Podemos comprar y cuando se perfore la recta directriz como la que he dibujado, nosotros vendemos y ya nos llevamos lo que toque. Cuando el indicador de miedo sea muy bajista, muestre que la gente tiene pánico y caiga muy, muy, muy sobrevendido, como hemos visto en la zona verde oscura del índice, ahí sí que podríamos comprar una pequeña cantidad, hacer la primera entrada a la espera del rebote para luego añadir. ¿Me puedes poner un ejemplo? Hombre, yo claro que te puedo poner un ejemplo. Mira, voy a coger un gráfico para que veas... Ya sabía yo que tenías un gráfico preparado para esto. Sí, 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 sí. Vamos a ver, miren, les he traído aquí, por ejemplo, lo vamos a ver en el gráfico de Apple. Estas son las zonas en las que especular es seguro. ¿De acuerdo? Hay que detectarlos. ¿Lo ven ustedes? Estas a son ver, las un segundo zonas que no se en ve. Las que cuando hay... No lo veo, no, ¿No lo se veo. ¿No se ve? Espera, a ver si lo he hecho mal al compartir pantalla. Yo creo que sí. Es que no lo he compartido, claro. Me he ido directamente al gráfico. Es importante. Es lo que tiene la bolsa, que es... Es lo que tiene la bolsa, todo pasión. Ahora sí que lo ven. Ahí está. Bien. Les estaba diciendo que el gráfico de Apple, estos son los tramos en los que hay que especular. ¿Lo vemos ahí bien? Ahí hay que aprovechar extremos de mercado, sentimientos alcistas para comprar, trazamos una recta por los mínimos y cuando se perfore vendemos. Ven ustedes ahí que ha vendido todo el mundo dejando hueco. Ven ustedes aquí que un tramo muy fuerte al alza y ven ustedes ahí que hemos trazado, vamos trazando la recta y por ahí habremos vendido. Miren ustedes ahora qué curioso. Ahora es alcista, pero fíjese qué latigazo. Lo que él nos indica es que lo más probable es que esto ya se pare y se mueva de forma lateral. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la idea que tenemos que mantener es que si usted es un especulador y quiere ser un especulador de bien, lo primero que tiene que conocer es, en ese sentido, pues que no debe operar en base a la teoría de la opinión contraria de forma automática. Debe valorar la tendencia. A lo mejor estamos entrando demasiado en materia y hay una pregunta básica que yo quiero hacerte. Yo soy un pequeño especulador y estamos diciendo que en este juego del mercado están jugando los grandes, están jugando los big boys, las grandes compañías, los grandes fondos de inversión y luego está la gente como yo, que tiene algo de dinero, pero que tampoco tiene mucho y desde luego no comparado con estas grandes compañías y lo que parece que se entiende es que el mercado está manipulado y que es imposible, al final la banca gana, en este caso. El mercado gana, no voy a ganar yo, no va a ganar la masa. No, yo, y entendiéndome yo como la masa y la mayoría de la gente que ahora mismo nos está viendo. ¿Eso es así? Vamos a ver, en la idea. Vamos a situar la idea. La pregunta es buena, pero vamos a situar la idea. Mire, los mercados financieros es indudable. Si tú con esto lo que me quieres decir es que si los mercados financieros están montados para que la masa pierda, yo te digo que sí. Sí. Si la masa ganara de forma general, lo cerraban. Eso es obvio. ¿De acuerdo? De la misma manera que pasa en los casinos. En los casinos, cuando descubren que tienes un truco, pues te echan del casino. Pues normal, es que no está montado para eso. En el caso de los futuros, casi el 90%, casi el 80% de la gente que opera en futuros pierde. ¿De acuerdo? Y efectivamente, como tú dices, la lucha es desigual. Por un lado están los particulares, que son profesionales y tienen que dedicar su actividad o la gran parte de horas del día a su trabajo. Y por otro lado están profesionales, pero es que no son profesionales normales. Es que va lo mejor de cada casa, ¿de acuerdo? Y además, fíjate cómo llega el grado de competición que se pegan por acercar los ordenadores de estas grandes entidades lo más posible a donde está el ordenador de contratación para que sus órdenes entren las primeras, ¿de acuerdo? Trabajan con algoritmos. Ahora mismo prácticamente el 90%, yo te diría, si no el 90, el 80% de las operaciones que se hacen en la bolsa lo hacen máquinas, ¿de acuerdo? De tal manera que sí se puede, siendo, esto hay que decir la verdad, y esto es así. Ahora bien, tú me dices, ¿se les puede ganar? Sí, solamente tienes una oportunidad, solamente hay una oportunidad. Solamente opera cuando haya mucha fuerza. Si no, no lo hagas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Yo como inversor particular puedo sobrevivir en esta selva, en este horror? ¿Qué significa cuando haya mucha fuerza? Explícame eso, por favor. Sí, voy a decirte las dos cosas que necesitamos para sobrevivir. Primera, hay que conocer la política monetaria. Me vas a decir, la política monetaria de los bancos centrales, pero bueno, hombre, si yo he estudiado una carrera que no tiene nada que ver con económica, tampoco hay que ser muy listo. Cuando hablamos de política monetaria de los bancos centrales, van a ver ustedes que cuando hablamos de que inyecten liquidez, luego, si quieren, entran en la página del Banco de la Reserva Federal o ponen en internet oferta monetaria M2 y ahí lo ven.
Yo lo que les digo es, si la oferta monetaria sube, las bolsas van a subir, muy probablemente. Cuando la oferta monetaria se esté contrayendo, las bolsas probablemente van a caer. Por ejemplo, miren, nosotros como especuladores tenemos, nos da igual Trump que Biden. Lo que yo tengo que ver es cómo va a evolucionar la política monetaria con cada uno de ellos. Con cada uno de ellos la política monetaria va a evolucionar de forma expansiva. Por lo tanto, las bolsas, hasta los próximos 2 años, que está asegurado el mandato de Biden, porque no se renueva el Congreso hasta dentro de 2 años, va a haber una política monetaria expansiva y tenemos que tener una predisposición alcista para las bolsas, yo creo que hasta finales del año 2022. Fíjate, esto solamente con la política monetaria. Y luego, como inversor particular, hay que estar cuando hay que entrar o comprar en un entorno favorable. Por ejemplo, esto es una guerra de guerrillas. Nosotros no vamos a atacar a campo abierto. Nosotros vamos a atacar cuando la tendencia del mercado sea muy fuerte, ¿de acuerdo? Es como si el ejército contrario estuviera encajonado en, y solamente pudiera avanzar en una sola dirección. Bueno, pues nosotros, el equivalente de esto, es una fuerte tendencia, ¿de acuerdo? Si no hay una fuerte tendencia, no especulen, porque le van a volver loco. Hay una frase que un profesor mío y que ustedes seguro que habrán leído, que es el autor de la Biblia de la Bolsa, que se llamaba John Murphy, que decía, compra lo fuerte y dentro de lo fuerte, lo más fuerte. Así es la única manera en la que nos vamos a salvar. Concrétame, mucha fuerza. Concrétame, por favor, eso en España. A ver, un ejemplo de comprar fuerte y dentro de lo fuerte, lo más fuerte, aquí. Me la has puesto, bueno, me parece muy bien que me lo preguntes, pero es que ahora mismo en España yo los valores líquidos muy fuertes yo no veo, ¿me explico bien? Por lo menos me refiero de los 4 o 5 no, grandes. Es una, si es, te una, parece bien, es una respuesta que aporta mucha más información de la que crees, ¿eh? Si te parece bien, te pongo ejemplos donde hay fuerza, lo comparamos y lo vemos. Mira, voy a compartir pantalla a ver si esta vez ya voy mejorando y lo podemos hacer sin ningún problema. Vamos a ver, mirad. Fijaros. Cuando digo que hay fuerza, es esto. Fíjate, supera una resistencia y sube con mucha fuerza. Y sobre todo, fíjate el hecho de que haya máximos y mínimos crecientes. Esto es lo que muestra que hay fuerza. Vamos a ver otro. Fíjate, este es el Nasdaq 100. ¿Ves máximos? Esto es fuerza. Esto es fuerza. Las probabilidades están a tu favor. Fíjate que ahora lo han parado. Mira, esto es Apple, que lo hemos visto también antes. Esto es fuerza y ahora ha tenido fuerza, pero se está parando. Y ahora tú me dices, Bolsa Española. Querido amigo, ¿esto es fuerza? A la baja. Esto no hay que comprarlo. Entiéndame, lo podemos comprar para adoptar posiciones cortas, pero nosotros como especuladores e inversores particulares no nos vamos a meter en aventuras de posiciones cortas. Como hay muchos peces en el mar, vamos a ir a los que son alcistas porque psicológicamente o visualmente nos entran mejor. Pero aquí, a Telefónica, no nos iban a pillar habiendo comprado, ¿eh? Nosotros ahí no hubiéramos comprado, porque la tendencia es bajista, tiene máximos y mínimos crecientes. Sí, ahora ha rebotado, pero aquí no se ve fuerza. Yo no sé lo que hará. Aquí yo no voy a entrar porque no está el ejército contrario encajonado en un desfiladero con una salida en un sentido, en un sentido único. ¿Me explico bien? Aquí me va a volver loco el cuidador que hay detrás de cada valor. Por lo tanto, tal y como he explicado anteriormente, nuestro objetivo es siempre el mismo. Vamos a donde haya fuerza y vigilando la política monetaria. Ya hemos dicho, política monetaria del Banco de la Reserva Federal, política monetaria expansiva. Con Biden más expansiva que con Trump, o casi igual. Por lo tanto, vamos a considerar como escenario más probable que las bolsas suban durante los próximos 2 años. Este año, 2021 y 2022. A partir del 2022 ya veremos qué pasa. Y luego, ¿qué valores elegir? Los que están fuertes y dentro de los fuertes, los más fuertes. Les he contado un ejemplo y te he mostrado como Telefónica no está fuerte, ¿de acuerdo? Sí, simplemente no, ha parado la caída. No me quedo tranquilo porque no me puedo creer que los bancos españoles, por ejemplo, no estén suficientemente fuertes. ¿Cuál es los la tendencia? Los bancos españoles, vamos a ver, de entrada, ahora pongo el gráfico si te parece, Marcial. Los bancos españoles no están fuertes porque en Europa tenemos tipos negativos. Con tipos negativos y con la curva de tipos aplanada, los bancos no pueden ganar dinero. No pueden ganar dinero, con lo cual los bancos en Europa no es una buena inversión. ¿De acuerdo? De todas formas, comparto la pantalla también y vemos cómo es el gráfico del Santander y del BBVA como típicos bancos españoles, ¿no?
Entonces, aquí podemos ver el gráfico de Santander. Fíjate, Marcial, A ver, que ha cómo la pasado lo tendencia. mismo y ahora no lo podemos ver, o por lo menos no lo estoy viendo yo. Pero a ver si. Pues creo que lo he hecho bien. Ahora. Voy a dejar. Ah, ahora no. Ahora no. Ahora lo vuelvo a hacer otra vez. Espera, perdona. Ya va. Ahora lo vuelvo a poner. Lo pongo a compartir. Ahora lo tendréis que estar viendo y ahí ha Perfecto. ampliado. Bueno, miren ustedes. Y Marcial, fíjate, ¿ves ahí cómo tiene máximos decrecientes? Esto no tiene fuerza. Ha rebotado, vale, de acuerdo, ha rebotado. Pero no nos compliquemos la vida. Aquí no está en un terreno con mucha fuerza. Aquí nos vuelven locos. Luego, solamente cuando tenga una fuerte tendencia alcista, pues nosotros entramos. Mira BBVA, fíjate qué tendencia bajista. Ha rebotado porque cuando llega a una zona de soporte le pegan un rebotón. Y bueno, yo lo que creo es que lo más probable es que se mueva lateralmente. Por lo tanto, los bancos españoles están en una tendencia bajista y ahora lo que pasa es que simplemente se están moviendo lateralmente. Por lo tanto, puedes ver que no hay fuerza en los bancos españoles en estos momentos ni en el tiempo pasado han merecido nuestra atención porque no había demasiada fuerza. Fuerza, por ejemplo, hemos tenido, por ejemplo, en Iberdrola, ha habido fuerza, pero los bancos no lo ha habido. Pero, y sin embargo, estos bancos sí que tienen incidencia en el IBEX 35, sí que tienen una capacidad de movilizar el índice, ¿no? Cuando ellos se mueven, se mueve el índice. Claro, es que el problema que tiene cada índice tiene una composición y lógicamente los índices, el IBEX 35, la composición de los bancos es la más relevante. Entonces, si te parece bien, echamos un vistazo al gráfico del IBEX, ya verás cómo el IBEX tampoco merece nuestra atención, porque el IBEX concretamente está igual, está Tampoco. en una tendencia, lo van a ver ustedes aquí, en una tendencia bajista y lo que ha hecho ha sido rebotar y rebotar muy poquito. Lo han parado en la siguiente resistencia. Como ven ustedes, ahora lo que están tratando de hacer A ver si es lo estabilizar. conseguimos a la ¿El primera. qué? A ver. ¿Qué quieres que lo ponga? Sí. Vale. Voy a ello. Voy ahí. Doy a compartir. Ahí ¿Lo veis está. ahora? Perfecto. Bien, bueno, lo repito, como puedes ver, su tendencia es claramente bajista, lo único que ha pasado ahora, bebés, fíjate cómo detrás del IBEX hay un cuidador que no quiere que pierda este soporte, fíjate, lo ha tocado una, dos veces y además tiene memoria, la ha tocado tres veces, la ha tocado cuatro veces, no quieren que caiga de este nivel, ahí ha rebotado, pero su tendencia es bajista, aquí no entramos porque este terreno es el propio para que los especuladores individuales pierdan, ¿de acuerdo? Luego no Entendido. especulamos en el IBEX porque no tiene fuerza y está en un movimiento Vale, lateral. pero estás enseñando gráficos. Y yo estoy más acostumbrado a ir a los expertos en fundamentales, que es el ver cuál es el resultado operativo y cuál es el resultado final en balance, en cuenta de resultados de las compañías. Y yo creía que ese era un valor bastante definitivo a la hora de decidir si se invertía o no se invertía en una compañía. ¿Lo es o no? Porque estoy aquí. Vamos a decirlo claro, no. En estos momentos, no. Me voy a explicar. El comportamiento, bueno, en estos momentos, no. Y anteriormente, nos lo han enseñado mal. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque lo que ha pasado tanto en la universidad, cuando uno va a la universidad a estudiar económicas, como los máster, como los medios de comunicación han dado siempre preferencia a los analistas fundamentales, hasta que ya se han dado cuenta que se equivocan mucho, ¿no? Basta con ver simplemente cómo modifican las estimaciones de beneficios, las grandes casas de valores, las casas de valores hacen en diciembre una estimación de beneficios para el año siguiente. Bueno, luego las están rectificando permanentemente. Fíjate que ahora estamos en un periodo de publicación de resultados y ya las han modificado. Es decir, que son papel mojado. Pero ellos tenían una presencia muy fuerte en los medios de comunicación. Y en la universidad pasaba lo mismo. En la universidad no estudiaban análisis técnico. ¿De acuerdo? Se estudia solamente el rollito este de fundamental. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo creo que no es una variable básica fundamental a tener en cuenta. Y me vas a permitir que comparta la pantalla para hacerte una prueba definitiva que va a explicar por qué el beneficio no es la variable fundamental. No es despreciable, me explico bien, pero no es la fundamental. Mira, y para eso voy a compartir mi pantalla y voy a mostraros un gráfico en el que vais a ver cómo suben las empresas tecnológicas que no han ganado un duro en su vida. Mira cómo suben. Mirar con qué fuerza suben unas acciones que no tienen un beneficio, perdón, que tienen pérdidas. Tienen pérdidas. Luego, el hecho de que estas empresas que tienen pérdidas suban con tanta fuerza es que el beneficio es un cuento, es una fantasía,
Vale, de acuerdo, pero no son el motor de los resultados. Entonces me diréis, ¿cuál es el motor de los resultados? Ya lo hemos dicho, el motor de los resultados es la liquidez. Son los bancos centrales cuando inyectan liquidez en el sistema y sitúan los tipos en cero los que hacen que las acciones suban. La fórmula, mirad, un modelo de valoración muy típico para valorar el precio de la acción son los beneficios anuales después de impuestos por acción y en el denominador ponemos el tipo de interés anual y le sumamos la prima de riesgo. Claro, los analistas fundamentales dominan el numerador de la ecuación, pero claro, lo que no dominan es el denominador de la ecuación. Si te das cuenta, lo primero que te he dicho que un buen especulador lo que tiene que ver es cuál es la política monetaria que sigue el Banco Central. Y la política monetaria que sigue el Banco Central hay que leerlo y estar encima. ¿Para qué? Para controlar el denominador. Porque esto me da igual, porque no me fío de las casas de análisis y bueno, lo voy viendo, pero no toma variable. La variable gorda que ejerce finalmente en el precio, la que tiene una gran importancia, es el tipo de interés. ¿Y qué, y Por eso qué, qué, tip, qué tipo de interés se suele tomar a la hora de establecer esa valoración? ¿Qué tipo de interés se suele tomar? bien. Bueno, en esa fórmula, como sabéis, en el denominador está el tipo de interés anual, he puesto yo, es el tipo de interés de activo sin riesgo. El tipo de interés de activo sin riesgo es el que nosotros vamos a tomar y es el del bono, se suele tomar el del bono americano a 10 años. Como podéis ver, ahora mismo el control de la curva de tipos está bajo el control absoluto de los bancos centrales, ¿no? Pensemos sobre todo en el caso de Japón, ya lo estamos viendo en Europa y también lo estamos viendo en Estados Unidos, ¿no? Luego es el Banco Central el que determina el tipo de interés y en función de ese tipo de interés evoluciona la bolsa. ¿De acuerdo? Luego, contestando a tu pregunta, en ese denominador tomamos el tipo de interés de los bonos a 10 años, los bonos del gobierno de los Estados Unidos. ¿De acuerdo? Una pregunta. Me surgen muchas preguntas a raíz de esto, pero una pregunta importante. ¿Estamos en una burbuja especulativa? No. Yo sé que ustedes lo están leyendo todos los días, pero no estamos en una burbuja especulativa. Les doy la conclusión al principio y luego subo unas diapositivas para que vean cómo yo razono. Yo lo que veo es que la bolsa está cara, pero no estamos en una burbuja especulativa. Lo van a ver ustedes. Y además es que se ve muy fácilmente. Voy a compartir la pantalla. Y mire, esta formulita que les traigo aquí. He cogido la anterior, esta anterior, voy a quitar la prima de riesgo para que no me complique. Luego, si quieren, manejo la prima de riesgo que la voy a utilizar para ver si la bolsa está cara. Voy a cogerme esta fórmula y en el denominador suprimo la prima de riesgo. Mira, luego la fórmula que me queda es beneficio partido por tipo de interés de un activo sin riesgo a 10 años, que es lo que te he dicho. Si llevo el beneficio al otro lado de la expresión, pues veis que en un término de la ecuación es el PER. ¿De acuerdo? Es importante saberlo, es el PER. Y el PER es igual al inverso de los tipos de interés. Vamos a ver si hay una burbuja o no. Mire, en principio, yo voy a tomar como valor, voy a tomar la estimación de los beneficios por acción. Vamos a suponer una cesta del S&P 500 y vamos a ver los beneficios que me da esa cesta. Y ahora mismo está en torno a 171, ¿vale? Yo voy a tomar 170 para hacerlo más fácil. Y mire, lo que hago es que para saber el precio al que tiene que cotizar el S&P 500, pongo 170. Y en el denominador pongo el tipo de interés sin riesgo de un bono a 10 años. ¿De acuerdo? Entonces, perdón, puedo considerar en la fórmula distintos tipos de interés. Entonces, para un tipo de interés del 10%, el S&P 500 debería cotizar a 1.700. Para un tipo de interés del 5, el S&P 500, 3.400. Todo eso manteniéndose constante el beneficio. Es decir, considero que los beneficios son constantes. Y quiero dejar en evidencia y de forma pura que emerja el efecto de los tipos de interés sobre el precio de las acciones. Fíjate, cuidado, fíjate, Marcial, como a medida que bajan los tipos, el precio de las acciones crece exponencialmente. De tal manera que si voy a un tipo de interés del 1,1, me podría salir, con esta fórmula que la hemos simplificado sin tener en cuenta la prima de riesgo, un precio del S&P 500 de 15.000, que yo no digo que valga 15.000, sino simplemente lo que estoy poniendo aquí de manifiesto es que cuando los tipos de interés tienden a cero, la cotización de las empresas que obtienen un pequeño beneficio se dispara. ¿Queda clara la idea? Mira,
Si te das cuenta, he cogido, esta es la curva de tipos de interés del dólar, y he cogido el plazo de los 10 años, y ese tipo de interés es el 1,1. He cogido el PER que tiene hasta este momento, el PER esperado en este año 2021 del S&P 500, y el PER es 21,8. Si yo cojo 21,8, me sale una rentabilidad neta de 4,58, pero como el tipo de interés del activo sin riesgo es 1,1, me queda que la prima de riesgo del S&P en estos momentos es 3,50, ¿de acuerdo? Que me dirás, bueno, ¿y esta prima qué significa? Y yo te digo, la voy a comparar con lo peor que hay en el mercado, los bonos basura. Que el S&P 500 no es bono basura, pero no, lo voy a comparar con la rentabilidad. Explícame qué es un bono basura. Explícanos qué es un bono basura. Bueno, porque es muy básico en este momento y tiene mucho que ver con la anterior crisis, y yo creo que hay mucha gente que todavía no lo tiene claro. Bueno, un bono basura es un bono en la que el riesgo de insolvencia es muy elevado. Eso es un bono basura. Entonces yo lo que hago, tomo la rentabilidad de los bonos basura como un indicador de que la prima de riesgo que le podemos pedir al S&P 500 sea la del bono basura. ¿Me explico bien? Entonces voy a volver a compartir pantalla, lo explico otra vez para que no nos perdamos. Entonces, si ustedes se fijan, voy a ponerla, les he dicho, ahora mismo el PER del S&P 500, el esperado para el 2021, es 21,8. Esto supone una rentabilidad del 4,58. Como el tipo de interés sin riesgo del bono americano a 10 años es 1,1, la prima de riesgo es 3,50. Y ahora voy y digo, ¿y cuánto de interés da el bono basura? 4,13, que es más y es un poquito más alto lo que el 3,50. Por lo tanto, llega a la conclusión de que la bolsa estadounidense no está ni mucho menos en burbuja, pero sí lo que es, está un poquito cara. ¿De acuerdo? Y abundando en los bonos de alto rendimiento, como tu pregunta habrá despertado la atención de muchas personas que tienen bonos de alto rendimiento, yo les digo, los bonos de alto rendimiento, los bonos basura, los bonos con alta probabilidad de insolvencia, ahora mismo están cotizando con la prima de riesgo más baja de la historia. ¿Y saben por qué? Por la política monetaria del Banco de la Reserva Federal, ¿de acuerdo? Que ha comprado también bonos basura. Es decir, no piensan, muchos de ustedes cuando estaban en la universidad pensaban que las operaciones de open market se deberían de hacer con deuda pública. Bueno, pues no se preocupen ya, eso ya está pasado a la historia, eso es obsoleto. Ahora, los bancos centrales también compran bonos basura. Y ya les contaré, si surge, también compran acciones. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tal y como pueden ver, la conclusión a la que llegamos es que el S&P 500 no está en burbuja, está en precios, está caro, porque la prima de riesgo que está descontando es superior al bono basura, pero su cotización está justificada porque uno de los términos de la ecuación o del modelo de valoración que estamos utilizando está determinado por el Banco de la Reserva Federal y los tipos de interés están en el 1,1%, y por lo tanto se justifica ese valor. ¿De acuerdo? ¿Puedes enseñarme otra vez el gráfico que me has enseñado del dólar, de los tipos de interés del dólar? ¿Por qué se modifica tanto? ¿Por qué esa curva en los últimos años? Bien, ojito, es muy importante. Esta pregunta que tú la preguntas así de soslayo es una pregunta que tiene consecuencias importantes. Porque, ahora la explico, lo que tú me estás preguntando es si la curva de tipos tiene un valor predictivo de cómo se va a comportar la economía en el futuro. Vamos a verlo. Voy a compartir pantalla y vamos a ir directamente a la curva de tipos, ¿de acuerdo? Bien, mira, aquí lo tienen. Miren, la curva de tipos actual es esta que he puesto yo como fecha 29 de enero. ¿Ven ustedes que tiene pendiente positiva? Cuando la curva de tipos tiene pendiente positiva, lo que significa es que la economía va a crecer. La economía va a crecer con mucha fuerza en 2021 y en 2022, ¿de acuerdo? ¿Y saben por qué va a crecer? Porque ha venido el Mesías, ha venido el Salvador, ha venido Joe Biden y va a gastar a lo loco. Trump también gastaría, pero va a venir de tal manera que, en broma, yo les puedo decir a ustedes que el Producto Interior Bruto a lo mejor lo cambian del nombre y lo ponen Gasto Público Interior Bruto. Luego, el hecho de que la curva de tipos tenga esta pendiente positiva marcial nos dice que la economía va a ir bien. Esto es lo que José de la Vega marcaba como desenvolvimiento económico. Va a ser favorable para los próximos 2 años.
¿De acuerdo? Con lo cual, esto significa que si la oferta monetaria se controla, la oferta monetaria sigue constante y los bancos centrales inyectan liquidez y vemos que la curva de tipos tiene pendiente positiva, las bolsas tienen que subir. Si te das cuenta, mira, en enero de 2019, veis cómo la curva de tipos está aplanada. Esto significa que la economía no tenía fuerza y que, por lo tanto, la recuperación no estaba cogiendo tracción. El gráfico de esta curva de tipos nos dice que la economía está ganando tracción, que vamos a recuperarnos con fuerza. Bueno, la economía de Estados Unidos se va a recuperar con fuerza. Y como Asia también, vamos a experimentar un fuerte crecimiento económico. Y en Europa, Alemania, ¿de acuerdo? Que es la que está más expuesta al exterior, al crecimiento económico exterior. Por lo tanto, si ustedes tienen que fijar, crecimiento en Estados Unidos, crecimiento en Asia y en Europa, Alemania. Vale, Fíjate lo que hemos hecho en la curva. una pregunta. Has explicitado muy claramente y nos has enseñado que los bancos centrales son los que a través de los tipos de interés son los que son capaces de mantener el precio de la acción alta. Por lo tanto, solamente las bolsas quebrarán si un banco central las deja quebrar. Razonamiento perfecto. ¿De acuerdo? Exacto. Vamos a ver, ahora mismo los bancos centrales controlan absolutamente todo. ¿Queda clara la idea? Controlan a los bancos, controlan el sistema financiero. ¿De acuerdo? Ahora mismo los bancos centrales se han fusionado con los gobiernos porque los déficits públicos se han disparado y van a tener que comprar toda la deuda pública. Luego, las bolsas solamente caerán cuando lo quiera el Banco Central. Pero además piensa que tenemos al Salvador, tenemos al Mesías, tenemos al profeta del Gran Reset. Las élites que le han llevado a ganar las elecciones, no van a permitir que las bolsas se hundan, por lo menos durante los 2 años de su mandato, porque le dejarían en evidencia frente al malo de Trump. Trump consiguió que las bolsas subieran y tú, Biden, que eres el Mesías, el conciliador, ¿de acuerdo? El Salvador, no lo consigues. ¿De acuerdo? Ahora mismo en las bolsas, como os he dicho anteriormente, los bancos centrales actúan por dos vías. Una, inyectando liquidez en el sistema. ¿Cómo? Comprando deuda pública, comprando bonos de alto rendimiento, comprando bonos de hipotecas, ¿de acuerdo? Y así meten liquidez en el sistema. Y por otro lado, controlan los tipos de interés y los bajan y los van a tener muy bajitos y han dicho que los van a tener muy bajitos hasta el año 2023. Luego, ahora mismo, como los bancos centrales nos dicen que los tipos de interés van a estar muy bajitos hasta el 2023, tenemos a Biden que tiene una curva de tipos de interés con pendiente positiva y va a gastar mucho, las bolsas tienen que subir, tienen que seguir subiendo. Yo no digo que suban mucho porque esto mismo que os estoy contando ya lo ha descontado el mercado, pero que cuando caiga se pueda aprovechar para comprar y vender en el momento que se paren, pues sí. Luego el escenario al que nos enfrentamos ahora mismo es que tipos de interés cero, liquidez infinita, enorme estímulo fiscal. Luego las bolsas será difícil que caigan, ¿de acuerdo? Lo único que puede hacer descarrilar las bolsas en este momento es un crecimiento desbocado de la inflación. La inflación está creciendo, pero no hay riesgo de hiperinflación. Por lo tanto, mientras la inflación no crezca, nosotros seguimos apostando porque las bolsas lo más probable es que sigan subiendo. Perfecto. Llevamos 50 minutos de programa y yo creo que estos 50 minutos los podemos encapsular y enseñarlos en todos los colegios y universidades de España para entender cuál es la situación ahora mismo y qué es lo que tenemos que esperar a futuro y qué es lo que. Porque yo creo que está clarísimo explicado y es un lujo. Pero ahora vamos a ir un poco a la parte más política y a palpar ahí el paño, que es lo interesante. Esta ha sido una parte teórica. ¿Quién es para ti el gran manipulador? Porque este programa se llama El juego de la manipulación. ¿Quién es para ti el gran manipulador? Vamos a ver, ahora mismo el gran manipulador es el Banco Central, son los bancos centrales. El caso paradigmático es Japón. ¿Por qué? Te controlan el tipo de interés, te controlan la cantidad de dinero que hay y te controlan los movimientos del dólar. Tienen el poder y la gloria. Ahora es de aplicación más que nunca, no luches contra el Fed. ¿De acuerdo? No funciona nada. Los bancos centrales están actuando ahora como alguien que estuviera conduciendo un coche por una autopista a 200 kilómetros por hora y mira por el espejo retrovisor y dice: acelera, niño, todavía más que no nos hemos estrellado. Esos son los bancos centrales. Los bancos centrales
son ahora mismo los que inyectan liquidez, manipulan todo y controlan todo. Solamente van a perder el control cuando la inflación, cuando se produzca hiperinflación. Mientras tanto, seguirán manipulando porque se creen que lo saben. Fíjate, voy a decir el detalle. Estamos en esta situación de desorden monetario a partir del Banco de la Reserva Federal, que es la institución del mundo que más economistas tiene, máster, PhD, tiene de todo. Tiene 3.000 economistas y mira a dónde nos han llevado, al desastre monetario. Vamos a ver. Ahora estamos hablando de que los bancos centrales están en una política expansiva monetaria brutal, pero estás hablando de Europa, estás hablando de Estados Unidos, estás hablando de China, estás hablando de Japón, no estás hablando de los países que a mí personalmente me preocupan ahora, que son los países del sur de Europa. ¿Cómo se van a beneficiar? ¿Se van a beneficiar de alguna manera? ¿Se van a aprovechar? ¿Les va a afectar? ¿Nos va a afectar de alguna manera toda esta política expansiva de los bancos centrales? ¿Al final lo vamos a vivir de alguna manera? Bien, voy a contestar tu pregunta en dos partes. En una primera te voy a mostrar los gráficos para que las personas que nos están viendo vean de lo que estamos hablando de una manera cuantitativa y visual, que la mejor manera entra por un gráfico. Y luego al final, cuando veamos, analizamos el caso de Europa y concretamente de lo que a nosotros nos toca, que es el sur de Europa. Vamos a empezar viendo de qué cifras estamos hablando y qué representa. Entonces, miren, esta primera diapositiva, pueden ver ustedes la correlación que tiene ahora en la actualidad el movimiento del Dow Jones con la liquidez global. Ven ustedes que la correlación es 1. Este gráfico ya se lo he enseñado, es el de las empresas tecnológicas que no han ganado dinero en su vida, las empresas zombie, y mira cómo sube el precio de las acciones. Esto es por los bancos centrales, no por otra cosa. Ven ustedes el gran desastre. Miren, el 2021 va a ser el año de las inyecciones de liquidez. Aquí tengo un gráfico en el que pueden ver ustedes las inyecciones de liquidez que hacen los bancos centrales. Observa que el Banco Central Europeo está a la altura, va a estar a la altura del Banco de la Reserva Federal. Primer apunte, Marcial, van a inyectar liquidez a lo loco en Estados Unidos y en Europa. Ojito con las monedas, ¿de acuerdo? Pero es que lo peor de todo es que los QEs, los planes de relajación cuantitativa, en su día se diseñaron como una herramienta temporal y ahora mismo se han diseñado como una herramienta permanente. Para que te hagas una idea, solamente en el 2021... se va a inyectar el doble de lo que se inyectó en cualquiera de los años anteriores, excluyendo en el año 2020, que ha sido el año en que más liquidez se ha inyectado en la historia. Es decir, estamos en liquidez. Lo que domina todo es la liquidez, y la liquidez la controlan los bancos centrales. ¿Ven ustedes cómo el balance de los bancos centrales? Miren ustedes cómo va a crecer. Esta es una estimación de Morgan Stanley. Bien. Luego, nosotros aquí, lo que hemos visto hasta ahora ha sido que Estados Unidos y Europa van a inyectar liquidez al mismo ritmo, incluso si me apuran, Europa más. La cuestión que tú me planteas es que la política monetaria en Europa, una política monetaria expansiva en Europa, lo que pretendía era dar tiempo a los gobiernos irresponsables fiscalmente del sur de Europa para que hicieran reformas. Entonces, siempre se les ha dicho, oye, vamos a tener una política monetaria expansiva, pero vosotros, por favor, haced las reformas estructurales que sean necesarias para que vuestra economía en la próxima crisis se sostenga y podáis crear riqueza para los ciudadanos. Es evidente que estando en el euro nos tienen que ayudar, porque al estar en el euro ha supuesto un incremento, obviamente, del PLAN. Pero es que los gobiernos irresponsables fiscalmente del sur de Europa no han utilizado esta política monetaria expansiva para hacer las reformas necesarias, las reformas estructurales, sino que, sin embargo, lo utilizan para comprar votos. Es el caso del plan E de Zapatero, en el que el coste de la publicidad, del tablero, del anuncio en la calle, valía más de lo que se gastaba en infraestructuras, por ejemplo. Los países del sur no han aceptado ni aceptarán que la política monetaria es una ayuda temporal. Ellos consideran que se les tiene que dar dinero de forma sistemática. Estos gobiernos del sur son irresponsables fiscalmente y consideran que tras un QE tiene que venir otro y otro. Y los países del norte lo saben. Por ejemplo, yo el otro día leí en un periódico finlandés, de estos en internet, que traduje al castellano, una foto de que el ayuntamiento de Barcelona se había gastado 300.000 euros en comprar unas piedras muy grandes y ponerlas en el medio de la ciudad. Hombre, yo estoy seguro que tendrán un enorme valor artístico, yo no soy capaz de valorarlo, pero ahora bien, no es el momento, eso sí que lo tengo claro. Luego, los bancos centrales no pueden seguir incentivando estas conductas y deben ya poner un límite a la cantidad de dinero a imprimir, pero no lo van a hacer.
no lo van a hacer. Y los países del sur van a seguir pidiendo dinero. No hay solución, no hay solución. Y como ejemplo te pongo Italia. El gobierno de Italia ya le ha dicho expresamente al Banco Central Europeo que le condone parte de su deuda. ¿De acuerdo? Con lo cual, hijo mío, amigo mío, no hay solución. No ¿Y a hay, qué, a no qué, hay solución. No pierdas el tiempo. ¿A qué región nos...? A ver, no hay que perder nunca la esperanza, por lo menos en España, en Portugal y en la iberosfera, no hay que perder nunca la esperanza, pero vamos, es un tema más romántico que práctico, sí. Por lo que estoy viendo ahora, a ver si conseguimos dar algún síntoma de esperanza. ¿Pero en qué zonas geográficas nos volcamos entonces? ¿En qué países? Mira, ¿Dónde vamos? Mira, hay un detalle que no debemos olvidar, y es lo siguiente, cuando tú hablas de España, de Europa, y concretamente, siempre las bolsas, fíjate, existe una fuerte correlación entre el crecimiento de la población y la bolsa. España lo tenemos muy negro, y ahora te voy a explicar por qué está muy negro, por una razón, es simplemente por el tsunami demográfico. Tú te das cuenta, y sabes mejor que yo, que la población jubilada está creciendo a un ritmo mayor que la población en edad de trabajar. Luego, pues, esto no puede funcionar. Bueno, entonces, si no, ojalá fuera un tsunami, lo que es un invierno. Bueno, más que un tsunami, ojalá fuera un tsunami que nos pasara por encima la demografía. Bueno, pero además hay otra cosa. Es que los gobiernos y el gobierno de España, sin perjuicio de la ideología, esto no es ideología, se está equivocando en la medida. Por una razón muy sencilla. Si tú tienes una población jubilada, una población que está cobrando unas pensiones, bien. Una población que tiene miedo por ponerse enfermo, una población que tiene miedo por la sanidad, una población que tiene miedo a la incertidumbre económica, no la rebajes las pensiones. Piensa que los jubilados, que son los que tienen ahorros, pagan tipos de interés negativos y los bancos les están cosiendo a comisiones. Encima, el gobierno separatista catalán, para aprobar los presupuestos generales del Estado, le exige al presidente del gobierno que haga que suban los impuestos en Madrid, concretamente el impuesto sobre patrimonio, sucesiones y donaciones, que va directamente contra aquellas personas que son los jubilados. Luego, fíjate ahora mismo, la población más importante, la población que tiene que tener, que tenemos que incentivar para que consuma, es la población a la que estamos azotándole con la incertidumbre. Es un error. Pero no lo digo yo, me podría decir, no, es que tú no piensas como el gobierno. No, 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 no. Lo dice Larry Summers, ¿vale? De acuerdo, que ha sido secretario del Tesoro de los Estados Unidos con los demócratas. ¿De acuerdo? Luego, en principio, Europa del Sur lo tiene muy fastidiado. ¿De acuerdo? Vamos a ver dónde tenemos que ir, a dónde tienen que ir los jubilados. Los jubilados, aparte de irse de vacaciones, de vacaciones, y gastar, lo que tienen que hacer es fijarse en los mercados emergentes. A los mercados emergentes, ahora mismo la situación les viene de cola. Viene de cola. ¿Por qué? En primer lugar, por su población. Tienen una gran población. No les está pasando lo mismo que en Europa. Ya empiezan a notar los efectos del envejecimiento, pero no tanto. La mayoría de estos países tienen un crecimiento vinculado a la exportación de productos básicos. Y estamos viendo, si la economía del mundo va a crecer, pues estos países van a experimentar una demanda de sus productos, van a aumentar sus exportaciones. Además, estos países han visto devaluadas sus monedas con respecto al euro y al dólar y, por lo tanto, tienen un poder adquisitivo mayor. Y luego sus bancos centrales están muy bien preparados, ¿de acuerdo? Por lo tanto, donde hay que fijar la atención es en los mercados emergentes. Y te voy a contar una anécdota para que tengas una pista. Los bancos centrales que más han comprado oro durante el año 2020 han sido los bancos centrales de los países emergentes. Y te diré que en el caso de China, el ejército chino controla las minas de oro. Y China no facilita información del oro que tiene como reserva. Vale, luego ahí tenemos una pista. Pero lo que a nosotros nos importa, vámonos a ir a los mercados emergentes, porque es en los mercados emergentes donde está la fuerza. Piensen ustedes que el índice CRB de materias primas ha recuperado un 59% de los mínimos de marzo, ¿de acuerdo? Luego está muy fuerte y estos niveles no se habían visto en los últimos 15 años. Luego hay que ir a mercados emergentes y yo voy a tratar de demostrárselo además con gráficos para que ustedes lo puedan ver con sus ojitos, ¿de acuerdo? Y miren. Miren, voy a poner el gráfico en grande. Este es un índice de mercados emergentes, el EMM, que tiene como mnemónico. Miren ustedes que ha conseguido nuevos máximos. Miren ustedes cómo Caterpillar también ha conseguido más. Y miren usted cómo el precio del cobre ha conseguido nuevos máximos. Miren usted
cómo el precio de los productos, de los metales industriales, ha subido con fuerza. Podemos observar también cómo están subiendo el precio de los alimentos y de los cereales. Y ven ustedes cómo el precio de los productos agrícolas y de los granos también está subiendo. ¿De acuerdo? Y miren ustedes cómo también está subiendo el precio de los contenedores, está aumentando el tráfico. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es lógico pensar que las expectativas inflacionistas han subido y esto les beneficia sobre todo a los mercados emergentes. ¿De acuerdo? Y ven ustedes aquí como otro índice en el que ven ustedes que también ha superado una resistencia muy importante y por lo tanto ha dado una gran señal de compra, que es el índice de mercados emergentes. Por lo tanto, Marcial, no hay que lamentarse. Hay que querer a nuestro país, hay que ayudar en lo que se pueda, pero la mejor manera de ayudar es trabajar bien. Y ahora mismo no hay que comprar bolsa española y hay que irse a Asia. ¿De acuerdo? Vale, pues entonces nos vamos a Asia. Y hay un tema ahí que ya tocamos, la parte de geopolítica y geoestrategia que empieza a ser clave. ¿Cómo se ha comportado la economía de China después de la pandemia? ¿Le ha beneficiado? Bueno, pues, ¿cómo está yendo? Vamos a ver, la economía de China es la que ha resultado más beneficiada en el mundo del virus. Ya no me atrevo a decir chino, por si vienen y me censuran la cuenta. Es un virus chino, igual que decían la gripe española y no era española la gripe, pues es un virus chino, viene de Wuhan y todo el mundo sabe de dónde ha salido. Es inevitable, por mucho que quieran callarnos, es un virus chino. La duda está en si ha salido de un laboratorio y ha sido diseñado explícitamente para eso o ha sido un pangolín que se comió un murciélago, pero que luego se lo comió otro señor. Pero vamos, que es un virus que ha salido de China. Yo eso no me lo creo. Yo no me lo creo. Pero bueno, cada uno de ustedes puede tener la opinión que quieran. Yo me voy a los gráficos. Y tú me preguntabas, ¿cómo ha salido China de la situación actual y qué esperamos de China, dado que yo te estoy diciendo que hay que mirar a los países emergentes? Bueno, pues aquí tienes el gráfico. Mira, la recuperación en forma de V. Luego China ha sido la que se ha beneficiado por encima de todos del COVID-19. Mira, además, cómo sus exportaciones se han incrementado significativamente. Luego, por lo tanto, llegamos a la conclusión de que China ha sido su economía ha sido la que más se ha beneficiado. Pero es que no solamente eso, si es que además tengo aquí el titular de un periódico de la India, en el que mirar las perspectivas que tiene para 2021 y 2022. Es decir, en una encuesta que ha hecho Reuters con 72 economistas de la zona, dicen que el crecimiento de China se va a recuperar hasta un ritmo del 8,4% en 2021. ¿No os dais cuenta? Esto es José de la Vega en estado puro. Es decir, tenemos crecimiento económico, desenvolvimiento de los negocios. Y luego se reducirá el crecimiento en 2022 5,5. Yo lo que creo que a partir de 2023-2024 van a venir muchos problemas. Por esa razón es por la que les he dicho que yo creo que habrá bolsas alcistas 2021 y 2022. Y luego hay una variable adelantada que nos muestra cómo se comporta la economía de China, que es el impulso crediticio chino. Y como pueden ver ustedes aquí, el impulso crediticio chino tiene una estructura fantástica. Y luego les he recogido aquí unas declaraciones del Banco Central de China, en el que han dicho, a comienzo de año, dijeron que darían prioridad a una política monetaria estable durante 2021. ¿Esto qué significa en Román Paladino? En Román Paladino significa que vamos a crecer con fuerza y si necesitáis dinero, os vamos a meter dinero. Luego, querido Marcial, Asia, Asia, Asia. Vale, pero yo sigo sin ser un fondo de inversión grande y yo quiero beneficiarme de este crecimiento. ¿Cómo puedo hacerlo? Bien, la manera de hacerlo es, tú puedes coger y decir, bueno, puedo ir a un ETF, lo puedes hacer, hay ETFs que invierten en China. Pero yo lo que creo es que debemos de tener una idea clara de lo que queremos. Yo no invertiría solamente en China, sino que yo lo que haría sería, en primer lugar, elegir un fondo de inversión o un ETF que fuera una cesta de inversión en China, en India, en Australia, en Taiwán, Corea del Sur y Brasil. ¿De acuerdo? Esa cesta con China, India, Australia, Taiwán, Corea del Sur y Brasil, yo buscaría que el fondo estuviera invertido ahí. ¿Queda clara la idea? Puedes elegir un fondo o un ETF. Ya has visto que yo te he mostrado antes, y lo voy a mostrar otra vez, el ETF de Vanguard. Entonces, pero hay fondos de inversión que ustedes mismos pueden mirar
en Morningstar. Entran ahí y lo ven. ¿De acuerdo? Entonces pueden ver ustedes cómo este gráfico de mercados emergentes, ven ustedes que ha roto una resistencia significativa, ha subido con mucha fuerza, porque esto que yo digo no es nuevo, lo saben los especuladores, esperen que retroceda un poquito, compren y luego tranquilamente, no se apresuren, esperen que caigan, compren y de esa manera se conseguirán beneficiar de la tendencia. Y luego también les quiero contar otra historia. Pueden también comprar un fondo de renta fija que invierta en bonos chinos. ¿Por qué? Miren, les he traído aquí este gráfico en el que pueden ver que el tipo de interés chino estaba en este momento, en octubre, me parece en octubre del 2020, estaba en 4,35. Ahora está en torno a 3,10. Lo he visto yo esta mañana. Pero notablemente por encima de los tipos de interés negativos que hay en Europa, de tal manera que aquellos de ustedes que el banco les está cosiendo a comisiones, o que el banco, si está en un banco de inversión, ya sabe el Marcial que hay bancos de inversión que ya cobran tipos de interés negativos a los clientes que tienen más patrimonio, pues una parte de ese dinero lo pueden dedicar con cuidado, con la ayuda de su asesor, y pueden coger y dirigir algo a la inversión en China. Fíjense que la inflación en China ahora está un poquito más alta, 2,5, pero puede bajar a 1,6. Pero miren ustedes en Europa. En Europa el tipo de interés real se ha desplomado otra vez y está en menos 1,5. Es decir, que en Europa los tipos de interés del euro están, los tipos de interés reales son negativos, mientras que en China los tipos de interés reales son positivos. Y lo que nos estamos encontrando es que todos los países, todos los inversores, lo que hacen es que se dedican, dirigen su dinero donde hay tipos reales de interés positivo, y donde hay interés real positivo es en China. ¿De acuerdo? Entonces, yo sinceramente me enfocaría por ahí, les prestaría atención para que lo vean. Y yo les he traído un fondo, lo voy a compartir la pantalla, ¿de acuerdo? Para que ustedes también lo puedan ver, y así es más fácil que yo lo diga, más fácil que usted lo vea. Miren, yo les he elegido un fondo, concretamente uno de BlackRock. Bueno, es una gestora muy conocida, pero usted está apoyó a Biden, ¿de acuerdo? Luego están ya no están en el lado oscuro, si están con BlackRock. Entonces, son seres de luz. Ahora mismo son seres de luz. Si están en el, si apoyaron a Biden, sí, tienen todas las bendiciones, perdón. Sí, sí, pero bueno, tienen el fondo de China que a nosotros nos mola. Sí, bueno, sí, ven ustedes, esto ha entrado en la propia página web de la gestora, ven ustedes que cotiza en euros, ven ustedes ahí, y tiene un buen rating de Morningstar. Miren, ven ustedes que la divisa base es yenes, es decir, que invierte en bonos denominados en yenes, no en dólares. Y ven ustedes que tiene una comisión del 1,25, ¿de acuerdo? Y aquí tienen ustedes el ISIN, por si quieren ustedes mirarlo en internet, preguntarlo, consultar con su asesor financiero, y para que se lo estudien. Ven ustedes aquí que invierte, estas son las 10 principales posiciones que tiene, ven ustedes que son empresas privadas, son bancos, de allí, de la zona en China. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en resumen, Marcial, tenemos dos ideas. Una, los mercados emergentes se van a comportar muy bien. Sería bueno invertir en ETFs que tuvieran una mezcla China, India, Australia, Taiwán, Corea del Sur y Brasil. Y si ustedes quieren, también pueden invertir en un fondo de renta fija chino. ¿Por qué? Porque tiene tipos de interés reales positivos. Y un fondo chino, pero que las inversiones las haga en deudas emitidas en yuanes o renminbis. ¿De acuerdo? Yuanes o renminbis. ¿De acuerdo? Otro día, Marcial, vamos a comentar por qué el yuan es nombre español. Ya lo explicaré más adelante, tiene un origen español. Pero lo explicamos en otro programa para no aburrir con historias. Qué bueno. No, pero sí que me interesa este punto respecto al juego de divisas. Porque si yo estoy invirtiendo con euros en yuanes o en dólares en yuanes, en el gráfico que tú has mostrado estabas hablando de yuanes. Yo me tengo que cubrir la divisa de alguna manera, porque si no, ese juego también es una variable que entra en juego y puedo tener un problema. Sí, 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 sí. Llevas toda la razón del mundo, ¿no? Yo con el fondo, si te parece bien, vamos a comentar dos cosas. Uno, lo que tú me dices de la divisa, que es muy importante. Yo lo que creo es que, primero, si van al fondo, tienen que pensar que tienen que elegir un fondo que invierta en deuda pública denominada en yuanes o renminbis, ¿de acuerdo? No en dólares, porque si no, no hacemos nada. El tipo de interés se convierte en negativo, ¿ok? O cero. Entonces, tiene que estar
La deuda pública, la deuda del fondo con la que haya comprado, los bonos que haya comprado, tienen que estar en renminbis, como ya he enseñado. En segundo lugar, no haga la cobertura de la divisa. Y le voy a decir por qué. Yo creo que no deberíamos hacer la cobertura de la divisa. Y voy a compartir pantalla para mostrarles el gráfico. Además, tengo dos gráficos de esta. Perdón, que me he equivocado. Dejar de compartir pantalla. Voy a compartir pantalla. Es que me he equivocado. Y ahora doy ahí. Bueno, bien. Mire. Mire, esto lo comparé. Mire. Ven ustedes aquí en este gráfico, he considerado la diferencia entre el tipo de interés del bono chino y de los bonos americanos a 10 años. Y también la relación dólar-yuan. Y me sale, desde un punto de vista fundamental, que el objetivo tiene que estar en torno a 6 dólares por 6 yuanes por dólar. ¿De acuerdo? Miren ustedes el gráfico. Este gráfico es el dólar con respecto al yuan. Y ven ustedes que el dólar tiene una tendencia bajista con respecto al yuan y además es fuerte. Luego da la sensación de que el dólar se va a seguir va a seguir perdiendo valor hasta caer a la zona 6,20-6,10. Por eso yo creo que no hay que hacer la cobertura, ¿de acuerdo? Porque nos estamos viendo que la tendencia del dólar frente al yuan, ven ustedes ahí, es una tendencia claramente bajista. ¿De acuerdo? Y luego, si te parece bien, Marcial, quería comentaros un detalle. Es cómo elegir un fondo de inversión. Ah, importante, importante, porque hay millones y yo no puedo saber cómo un fondo de inversión está bien gestionado o no, o sí puedo saberlo. ¿Cómo me fijo solo en sus rentabilidades? ¿Cómo sé si está bien gestionado? Bueno, pues yo hago dos cosas. Primero, los fondos de inversión, primero hay que ver la comisión. Este fondo que hemos visto tiene una comisión del 1,25. ¿De acuerdo? Lo hemos visto aquí. ¿Lo veis ahí? 1,25. Es un fondo un poquito caro. Pero es que no hay competencia. Entonces, ahí lo tenemos. La otra opción es comprar directamente la deuda o los bonos, pero yo no puedo hacerlo. Y luego hay que fijarse en el ratio Sharpe. El ratio Sharpe es lo que ganamos por lo que gana el fondo por unidad de riesgo que corre. Lo que interesa es que el riesgo que corra esté muy bien remunerado. Como mínimo, cuando uno compra un fondo, tiene que tener 0,75. ¿De acuerdo? Veis que este tiene 0,92. Y como máximo, a mí me gusta que tenga 1,25. Si tiene 2,5, no me gusta. Y me dirás, jolín, pero si parece más rentable. Es que para ganar tanto hay que hacer operaciones más arriesgadas. Y entonces a lo mejor ha ganado en el pasado, pero en el futuro no lo hace. Luego, contestando a esta cuestión, te puedo decir que tenemos que fijarnos en el ratio Sharpe. Tiene que estar por encima de 0,75, entre 0,75 y 1,25 es lo que más me gusta. No se asusten cuando vean los fondos bancarios, los fondos de inversión que tienen ustedes de los bancos. Cuando vean que le va a salir un 0,30. ¿Me explico bien? Esos fondos obviamente son muy malos. Oye, me he quedado con un bug, como dicen en inglés, con la mosca en la oreja o con el chip en el hombro, con el tema de los bancos centrales. Y porque si están imprimiendo tanto dinero de la nada, sin estar soportado en nada, ahora, si te parece, hablamos del oro y de las bitcoins y de las criptos y todo eso. Pero me gustaría entender un poquito más el tema de los bancos centrales. Imprimiendo dinero de la nada y con tipos de intereses cercanos a cero, ¿realmente están controlando la economía? ¿Realmente tienen tanto poder de manipulación? ¿Realmente están controlando? Vamos a ver, poder de manipulación tienen, eso es indudable. El problema, tú me dices, ¿están arreglando la economía? No, ¿La están controlando? la están empeorando. Yo te voy a contar una anécdota que a lo mejor lo hago mal, pero te la cuento. Un familiar mío, yo le preparé para que entrara en el Banco de Inglaterra. Entonces, el chaval superó todos los exámenes, ¿de acuerdo? Y le quedaban, me parece que dos. El último era una entrevista. Esta anécdota la cuento muchas veces. Le quedaba una entrevista y en la entrevista le dije, te van a preguntar que si los bancos centrales saben lo que están haciendo. Digo, cuando te pregunten si saben lo que están haciendo, tú le dices que no tienen ni idea, que han perdido el manual. ¿De acuerdo? Bueno, te puedo decir que el chaval se lo dijo y le aprobaron.
¿De acuerdo? Luego son plenamente conscientes de que no saben dónde están porque los manuales los han perdido. Y además, si te fijas, llevan mucho tiempo incrementando la oferta monetaria y la situación cada vez va a peor. Esto es como la caída del Imperio Romano. Están haciendo exactamente lo mismo. Lo vamos a explicar con gráficos para que todos los veamos y nos hagamos una idea. Miren, para que veas que la situación está desbocada, puedes ver aquí, este es el Tesoro de los Estados Unidos. La línea roja lo que marca es el volumen de gastos y la línea azul marca el volumen de ingresos fiscales. Como puedes ver, el hueco se ha disparado, es decir, el gasto público está desbocado. Y ahora viene Biden y lo va a desbocar más. La deuda pública, como puedes ver, que emiten, está creciendo a un ritmo de locos, a un ritmo de locos y se está acelerando. Por lo tanto, la conclusión a la que llegamos es que los bancos centrales han capitulado y han abierto las compuertas de la liquidez. Esto es un pantano y han abierto las compuertas y está saliendo toda la liquidez. Fíjate cómo la deuda pública del Tesoro norteamericano, la deuda pública que hay en circulación, cómo está creciendo exponencialmente. El ratio deuda pública PIB de Estados Unidos está en el 126,5. También está creciendo la deuda de las empresas y la deuda de los particulares. Y este gráfico yo creo que lo explica todo. Mira, esto es la M2, esto es la cantidad de dinero que hay en circulación. Mira cómo ha crecido. Esto es espectacular. Y te he traído aquí un dato. Solo en 2020 se ha impreso el 20% de todos los dólares que hay en circulación. Esto es una verdadera barbaridad. Esto es un descontrol absoluto, pero realmente absoluto. Más deuda no genera crecimiento a largo plazo. De hecho, y matemáticamente lo podríamos comprobar, lo destruye. Ya cuando uno pasa un punto del 50 de deuda pública que sea el 50% del PIB, a ese es el punto casi casi de no retorno. Ahora mismo, como hemos visto, la deuda pública norteamericana está en el 126,5% del PIB. Es decir, ha superado el punto de no retorno. Y el ejemplo lo tenemos en Japón. ¿De acuerdo? En Japón, que van por delante y son nuestro modelo, ya la deuda pública representa el 225% del PIB. Luego, querido amigo, esto nos recuerda a lo que sucedió en Francia cuando John Law en 1720 o lo que sucedió con la República de Weimar, ¿de acuerdo? En 1933. Y vimos cómo terminó la República de Un Weimar, ¿de banco acuerdo? central, José Luis, ¿un banco La pena. central puede quebrar? Bueno, yo lo que creo es que un banco central no puede quebrar. La razón sencilla, la razón práctica por la que no puede quebrar es porque puede emitir y seguir y seguir y seguir emitiendo dinero. Por lo tanto, un banco central, en teoría, no va a quebrar. Pero fíjate qué curioso. Es la regla 11 del Monopoly. El banco no puede quebrar. Si el banco se quedara sin dinero, el banquero puede emitir tanto como sea necesario escribiendo en cualquier papel ordinario. Si donde pone banco pones banco central y donde pone banquero pones a regar o pones a Powell, a Lagarde, pues puedes ver fácilmente que están jugando al Monopoly. Las billetes del Monopoly tienen el mismo valor que las billetes emitidos por los bancos centrales. ¿De acuerdo? Tengo dos preguntas que me surgen de esto. Uno, ¿cuánto tiempo va a durar esto? ¿En cuánto tiempo van a tardar los banqueros centrales en seguir en esta situación crítica? ¿Y cómo vamos a terminar con todo esto? Bueno, yo antes de contestar tu pregunta, te voy a contar una cosa que no sé si sabes, pero seguramente que sí. Pero yo me acuerdo cuando estuve en la facultad que los banqueros centrales solamente podían hacer operaciones de mercado abierto invirtiendo en deuda pública. Bueno, ahora mismo nos estamos encontrando que con esto del monopolio, que los banqueros centrales, como es el Banco Nacional de Suiza, crean dinero del aire y utilizan ese dinero para comprar acciones de Apple, para comprar acciones de Johnson & Johnson, para comprar acciones de Exxon. Hasta tal punto es que la SEC de Estados Unidos considera al Banco Nacional de Suiza como un fondo de inversión y lo obliga a presentar el modelo 13F, en el que se ve en dónde invierte. Luego nos estamos encontrando que ahora mismo, fíjate el detalle del Banco Nacional de Suiza, que lo que está haciendo es imprime dinero del aire y con ese dinero compra acciones. Es mejor que el Banco Central Europeo o el Banco de la Reserva Federal que está comprando bonos emergentes, pero pueden ver ustedes aquí la cantidad de acciones que tiene. Ve usted que tiene 67 millones de acciones de Apple y en el último año han comprado 50 millones. ¿De acuerdo? Ven ustedes en qué invierten. Si alguno de ustedes ya sé que se les está pasando por la cabeza
replicar la cartera del Banco Nacional de Suiza, pues ha sido una idea muy buena. ¿De acuerdo? Y si tú me preguntas qué hay solución a este desastre, mire, yo la sé, la solución la sabemos todos. El problema de deuda solamente se puede resolver por austeridad. Es decir, viviendo dentro de nuestras posibilidades. Vivir dentro de nuestras posibilidades ahora mismo, y la austeridad ahora mismo es imposible. ¿Por qué? Porque no hay ningún político que le pueda decir a su gente, esto es una locura, vamos a poner orden, voy a rebajar el gasto público, voy a empezar con un presupuesto base cero, voy a quitar todos los chiringuitos, voy a quitar las subvenciones a las televisiones que me apoyan. Eso no lo va a hacer ningún político. Luego, no hay solución, querido amigo, no hay solución. Esto lo van a romper. ¿De acuerdo? Entonces, y aceptémoslo cuanto antes. No nos podemos refugiar en la deuda americana, tampoco nos podemos refugiar en la deuda europea. ¿Dónde nos refugiamos? Pues hombre, esto ya está muy estudiado, porque si tú recuerdas que la caída del Imperio Romano, lo que hacían los emperadores romanos, al igual que hicieron en la Edad Media los reyes feudales, lo que hicieron es que tú sabes que las monedas tenían un poquito de plata. Entonces cogían los denarios con la plata que tenían, lo fundían, separaban la plata del metal, y una vez que habían separado la plata del metal, cogían, añadían mucho metal y por lo tanto multiplicaban por 4 el número de monedas y seguían gastando. Hasta tal punto fue en el Imperio Romano que el propio emperador no quería que le pagasen los impuestos en denarios, ¿sabes? Y obligaba a los recaudadores de impuestos, a los que les obligaba a que se lo pagaran en oro, ¿de acuerdo? En lingotes de oro. Era tal la presión que tenían y la crisis que había, que muchos recaudadores, como sabía que les metían en la cárcel si no entregaba el oro al emperador, que salían huyendo y dejaban su pueblo para que no les metieran en la cárcel por incumplir su obligación. Luego, ya lo sabemos dónde está el refugio. ¿Cuánto pueden estar los bancos centrales con esta política? Pues hombre, yo creo que esto le puede durar 4 años, porque ahora mismo yo creo que ya han saltado desde el último piso del Empire State Building y vamos a chocar contra el suelo. Y la manera de protegernos, que tú me preguntas, pues mira, yo voy a ir a un miembro de la Junta de Gobernadores del Banco de la Reserva Federal. Y para eso voy a compartir la pantalla con todos ustedes. Como pueden ver, esta es muy famosa, esta pirámide, y es un poco la que yo tomo de referencia. Miren, este fue miembro de la Junta de Gobernadores del Banco de la Reserva Federal y luego fue el fundador del Banco de la Central de Sri Lanka. Y mire lo que él dice, que en la pirámide está el oro y ves que por encima del oro están los pagarés del Tesoro norteamericano. Pero es que dice que él mismo dice, como pueden ver ustedes aquí, que como el oro ha crecido en importancia a lo largo de la historia, primero como medio de pago y luego como base de la estabilidad del sistema monetario internacional. Mira un detalle. Cuando se lanzó el euro el 1 de enero del 2002, un kilogramo de oro puro valía 10.000 euros. El 1 de febrero del 2021, es decir, hoy, un kilogramo de oro vale 49.100 euros. Ha subido, si no me he equivocado, un 491% en 20 años, es decir, a un ritmo medio del 20-tantos% anual. Miren ustedes, pero no solamente ha depreciado el euro, si aquí consideramos el valor del oro, se han depreciado todas las divisas se han devaluado con respecto al oro. Y miren ustedes, aquí esta línea granate representa la evolución de la M2 y ven ustedes la correlación tan alta que tiene con el precio del oro, que es la línea azul. Y para concluir, te puedo dar la frase, no mía, sino de JP Morgan, ¿no? El dinero, el oro es dinero, todo lo demás es crédito. Y por lo tanto yo te propongo que ante el desorden monetario dirijamos nuestra atención al oro, ¿de acuerdo? Al oro. ¿Por qué los países, por qué abandonamos el patrón oro y nos dedicamos a esta estafa piramidal que estás comentando de las monedas fiat? Bueno, pues nosotros ahora mismo abandonamos el patrón oro por una razón muy sencilla, por razones políticas. Mira, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, el patrón oro internacional fue derrocado por la avalancha de deuda pública emitida por los estados para financiar el gasto de la guerra, ¿de acuerdo? Entonces, en 1920, ya varios teóricos se planteaban la situación, concretamente Hayek, ¿sabes? Y Hayek dijo
que para que el sistema capitalista no le sucediera lo que le está pasando ahora, deberíamos ir al patrón oro internacional. El patrón oro lo que hace es que impide el control arbitrario de la oferta monetaria por parte de los bancos centrales. ¿De acuerdo? Esa es la clave. Entonces, cuando lo que hizo Keynes es lo peor que nos ha pasado a los economistas. Esto yo lo digo en la facultad y me crucifica, ¿no? Como ahí en la plaza pública, ¿no? Keynes, para conseguir que los bancos centrales manejasen la política monetaria y la oferta monetaria de una manera científica, abandonó el patrón oro. E incluso Nixon, que fue con el que ya se rompió la correlación entre el dólar y el oro, dijo, supongo que ahora ya todos somos keynesianos. Es decir, lo que quiso decir es que ahora ignoramos las leyes de la economía, ignoramos las leyes del mercado y así nuestros gobernantes pueden controlar la oferta monetaria y perpetuarse en el poder. El declive del oro es paralelo al declive del sistema capitalista. Esto lo dijo Hayek, premio Nobel de Economía, en 1975. ¿De acuerdo? Y murió en 1992. Vale, hemos hablado de que si queremos ganar dinero y queremos aprovecharnos de la fortaleza del enemigo como si fuéramos Big Water, my friend, tenemos que invertir en fondos que estén presentes en China. No entiendo muy bien aquello de China y Australia, porque en teoría parece que son intereses contrapuestos y eso debería ser perjudicial, pero bueno, seguro que me das tú una explicación a eso si es que tenemos tiempo. Pero hemos decidido que vamos a invertir en fondos que estén presentes en China y hemos decidido que vamos a invertir en oro. Pero ¿qué hago yo? ¿Me voy a la tienda de la esquina y compro un lingote de oro o cómo lo hago? Vamos a ver, yo lo que estoy diciendo es lo siguiente, que ahora mismo el objetivo no es obtener una gran rentabilidad del patrimonio. Ahora el objetivo es preservar nuestra riqueza para defendernos de la que se viene encima. Entonces tenemos que diversificar. Entonces, yo propongo unas líneas de diversificación que pueden ser las que he señalado anteriormente. Entonces, cuando tú me preguntas en oro, pues yo dedicaría una parte de mi patrimonio a invertir en oro, ¿de acuerdo? ¿Qué yo parte? Dedicaría en uno al 10 o el 15%. Cuando yo digo el oro, nos podemos encontrar que podemos distinguir oro papel, oro físico en lingotes o oro en monedas. Yo lo que propongo es 50% en oro papel, 50% en oro físico. Cuando digo en oro papel, me refiero en ETFs de oro. Pero tiene una pega el oro papel, que si el sistema se viene abajo, usted no va a cobrar el oro, porque no, claro, lo entregan cuando tienes participaciones del ETF que representan 12 kilos y medio de oro. Y no le veo a ustedes yendo a coger el lingote de oro de 12 kilos y medio, que eso supone un dineral, y luego cogerlo por las calles de Zurich para buscar un sitio donde guardarlo. Tenemos también el oro físico. El oro físico tenemos dos. Uno, oro en lingotes, oro en monedas. Yo soy partidario del oro físico, en lingotes, no en monedas. ¿Por qué? Le voy a contar una anécdota de cómo yo lo he aprendido. Yo lo aprendí de la Hacienda Republicana. Sí, el famoso oro de Moscú. Del oro de Moscú yo aprendí. Y pasó lo siguiente. Ustedes saben perfectamente que la Hacienda Republicana llevó el oro a Rusia para defenderlo y no perderlo y que cayera la hacienda de la Segunda República, te estás refiriendo, a la hacienda de 1932-33. Sí, entonces cuando la Guerra Civil coge, se lo llevan allí y cogieron y para tenerlo guardado, ¿no? Entonces Rusia ayudó a las tropas republicanas con material. Al principio era una ayuda desinteresada, pero claro, los comunistas no ayudan nada desinteresado. Y cuando estaba el oro allí, les dijeron que tenían que pagarles la ayuda. Hubo disputas, pero claro, el oro español, que en aquel momento, yo no sé si teníamos las reservas de oro las cuarta parte del mundo, era todo fundamentalmente en monedas de oro. Y entonces, los buenos de los comunistas tuvieron que afinar el oro de las monedas de oro del Tesoro español. Y les metieron una factura y un rejón de mucho cuidado. Yo cuando aprendí eso, cuando estaba en la facultad, ya tenía claro que si algún día compraba oro, sería oro físico. ¿De acuerdo? Luego, en resumen, yo dedicaría una tercera parte en oro papel y dos tercios en oro físico y dedicaría al oro entre el 10 y el 15% de mi patrimonio. Y ojito también un poquito a las criptomonedas. ¿De acuerdo? Pero me imagino que vas a preguntar. Ahora vamos a por las criptomonedas, pero lo del oro estoy absolutamente convencido que tienes un gráfico por ahí que me vas a enseñar. Sí, lo he preparado. No me creo nada que no tengas un gráfico. Y como lo aclara todo... Es que ¿sabes qué pasa, José Luis? Que somos muy feos nosotros y los gráficos son bonitos y son muy explicativos.
Bueno, pero a mí me habéis dicho que me ibais a mejorar, aunque os he dicho que creo que Pero era ese un es el éxito. departamento de grafismo, aquí no podemos, yo. Bueno, miren el gráfico del oro. Además, le voy a contar una anécdota para que vean cómo manipulan, porque estamos hablando de manipulaciones. Le voy a enseñar el caso concreto de una manipulación. Miren, pueden ver ustedes aquí que la tendencia del oro es claramente alcista, ¿de acuerdo? Ven ustedes aquí que subió mucho durante el momento de la pandemia, estábamos todos cerrados, y les puedo contar como anécdota que antes de que circularan las mascarillas en aviones, antes circuló el oro desde Londres a Nueva York. Antes circulaba el oro que las mascarillas durante la pandemia. Bueno, ven ustedes que aquí pararon la subida porque iba como loco y ahora mismo está en la base del canal. Lleva en un movimiento lateral que ha durado prácticamente 6 meses. Ahora mismo está en movimiento lateral. No está subiendo como lo pueden ver ustedes aquí y tiene buena pinta. La tendencia es claramente alcista. Yo compraría, o si ustedes quieren incorporarse, a medida que superara este máximo de aquí, de la zona 1960. Pero miren, ustedes ven aquí que hay una fuerte vela hacia abajo. Les voy a contar lo que hay detrás de esto. Esto fue el día 6 de enero. El día 6 de enero el oro estaba subiendo con fuerza. Yo pensaba que se iba. Y de repente una mano vendió 45 toneladas de oro, casi 1,5 millones de lingotes de oro, para pararlo. Esos fueron los bancos de lingotes que probablemente actuaron en nombre del Banco Internacional de Pagos, que como sabes bien, el Banco Internacional de Pagos es el banco de los bancos centrales, el banquero de los bancos centrales. Y probablemente estaban interesados en parar el precio del oro por una razón muy sencilla, porque si el precio del oro se disparase al alza, evidenciaría que la gestión de los bancos centrales o que las monedas fiat, ese de dólar o euro con el que pagamos nosotros, son pura basura. Oye, estamos yendo muy, muy, muy justos de tiempo, pero no quiero evitar dos temas importantes que son muy de actualidad, que es el tema de las criptomonedas, que es el tema de GameStop y todo lo que ha pasado. Y es muy importante que lo enfrentemos ahora, porque si no se nos va a pasar el día. Las criptomonedas. He oído un rumor y aquí había una cuestión, que es que los bancos centrales tienen previsto emitir monedas digitales, pero también puede emitir monedas digitales cualquiera. Puedes emitir monedas digitales tú, yo puedo emitir monedas digitales basándome en este teléfono y tokenizarlo, pero he oído que Donald Trump tiene previsto emitir moneda digital y llamarlo Trumps. Igual que los bitcoins, pues llamarlo un Donald Trump. ¿Y qué impacto puede tener esto? ¿Qué efecto puede tener esto? ¿Le interesa a los ciudadanos? ¿Le puede interesar a los ciudadanos? ¿Le interesa a los gobiernos? ¿Le interesa a los bancos? ¿A quién le puede Bueno, interesar? ¿O qué efecto puede tener que de repente Donald Trump se lance a emitir su propia moneda? si os parece bien, lo comentamos. Bien, vamos a ver, en primer lugar. Por un lado tenemos la moneda papel. La moneda papel vale, no está respaldada por nada. La moneda papel la imprimen 10 millones, 20 millones, lo que ellos quieran. No tienen límites, pero no está respaldada por oro. Lo único que vale es porque la aceptamos como medio para cancelar deudas. Y lo aceptamos todos como comunidad. Luego no valen más si no está respaldada. Bitcoin. Bitcoin tampoco vale nada. La única diferencia del Bitcoin con respecto a las monedas papel es que se emiten menos, pero no tiene nada detrás. Las monedas digitales de los bancos centrales no tienen nada detrás. Luego, lo único que reside su valor es que se admiten como medio de pago. Pero ahora vienen las monedas estables. Voy a explicar las stable coins y luego voy atrás. Las stable coins lo que hacen es que detrás de cada moneda hay un respaldo. Por ejemplo, imagínense. Imagínense ustedes, por ejemplo, que quieren comprar oro, pero no tienen dinero suficiente. Entonces yo puedo comprar una moneda que está respaldada por oro. Imaginen ustedes que ustedes van al banco y el banco coge y dice que les quiere cobrar tipos de interés muy alto, que el que les va a cobrar una comisión salvaje. Pues tú coges y dices, oye, mira, pues voy a comprar una moneda que lo que hace es que tiene una participación en un inmueble de gran calidad y que me da un alquiler. Y por lo tanto tiene usted un alquiler. ¿Se dan cuenta ustedes cómo las monedas estables, las stable coins, tienen mucho futuro? ¿Por qué? Porque va a ser una moneda que va a circular, que te va a dar un interés o va a estar respaldada por oro, que a su vez va a estar en una bolsa que la puedo cambiar por Bitcoin, que la puedo cambiar por dólares, que la puedo cambiar por euros, pero ya no dependo de los bancos centrales. Ya sé lo que están pensando ustedes, pero es que les voy a decir más. Yo, imagínense, por ejemplo, que yo tuviera ahora mismo 2 kilos de oro. Yo puedo tokenizarlo. ¿Qué es tokenizar este palabra? Pues es los 2 kilos de oro, emito monedas en la que cada moneda es un gramo de oro.
Esas las puedo emitir, además me sale fácil, las puedo hacer y las puedo poner en circulación. ¿Ustedes qué preferirían? ¿Un euro o mi moneda? Está clarísimo, preferiría mi moneda, ¿de acuerdo? Pero no porque sea yo, que obviamente, bueno, no, yo soy más fiable que un banco central. Preferiría mi moneda por dos motivos. Porque yo soy más fiable y, en segundo lugar, porque mi moneda, yo les voy a poner a ustedes una bolsa donde la van a poder cambiar por cualquier criptomoneda o por cualquier otra moneda de curso legal, moneda fiat o lo que quieran. TRAN. Pues TRAN no estaría en el lado fiable donde estoy yo, estaría en el lado de los bancos centrales. Si TRAN emite una moneda y la gente está dispuesta a comprarla y la puede utilizar como instrumento para cancelar pagos, se va a embolsar un pastón, porque no le pasa como a mí, que yo, si tengo mi oro, se lo voy a vender a ustedes en criptomonedas y me llevaré una pequeña parte para cubrir gastos y un pequeño beneficio. Pero es que si TRAN emite sus monedas, se lo lleva crudo. Con lo cual, me parecería una idea fantástica. Muy bien. Vamos a la parte de GameStop y de Reddit, Robinhood y todo lo demás. Pero para empezar, si no lo explicas a la audiencia lo que es una posición corta, no vamos a entender absolutamente nada. Bueno, yo voy a decir lo que es una posición corta sin ser pesado. Solamente le voy a decir una cosa y lo voy a repetir dos veces. Una vez verbal y otra vez con unas diapositivas que tengo aquí. Primero, lo que ustedes están acostumbrados es compro primero y vendo después. Esto es lo que ustedes están acostumbrados, ¿sí o no? Y esto les parece lógico. Si ustedes tienen expectativas de que el precio va a subir, lo primero que hacen es que compran a un precio con la esperanza de venderlo a un precio más alto posteriormente y obtener un beneficio. Uh-huh. Una posición corta es lo mismo, pero de la siguiente manera. En lugar de primero comprar, lo que hacemos es que pedimos prestadas las acciones y las vendemos a un precio, con la esperanza de comprarlo a un precio más barato y obtener un beneficio por la diferencia. Estamos obligados a recomprar las acciones porque hay que devolvérselas al que no las ha prestado. ¿De acuerdo? Se emplea el término corto y largo, pero no tiene ningún antecedente en la lengua castellana ni en el latín. Vienen directamente de una traducción burda del inglés. Cuando en inglés un comerciante tiene poca mercancía, se dice que está corto. Y aquí lo hemos traducido por está corto. Y cuando no estás corto, está largo. ¿De acuerdo? Le voy a enseñar la diapositiva y ya me sirve de repaso para que lo tengan claro, porque es muy, muy sencillo. Ah, ahora bien, también quiero hacerles una idea. Cuando oigan ahora hablar a alguien decir que son especuladores sinvergüenza los que se ponen posiciones cortas, por favor, les están engañando. Les están engañando. Una posición corta es muy necesaria. Por ejemplo, y le voy a poner el caso de un banco. Imagínense el balance de un banco. Imagínense que el banco tiene que prestar a tipo fijo y corre el riesgo de que los tipos de interés suban. Pues lo que hace el banco para tener un balance saludable es vender las hipotecas a tipo de interés fijo y comprarlas a tipo de interés variable. Hace un swap de tipos de interés en el que está implicada una operación corta. Con lo cual, no lean esa demagogia barata. Yo les contaré como anécdota que una vez estaba en una televisión, que no voy a decir el nombre porque no se trata de hablar mal de nadie, pero yo les puedo decir que yo estaba en una televisión, estaba apoyando la especulación en bolsa, porque me podía enrollar más sobre las posiciones cortas, pero no quiero. Y al final, cuando acabé la exposición, me dijeron, bueno, José Luis, ya no vas a venir más. Digo, ¿pero por qué? Si estoy explicando lo que es una operación, dice, es que va contra la ideología nuestra. Digo, pero es como si un médico te va a operar y te dice, ay, yo el lado izquierdo no lo opero, porque va contra mi ideología. Bueno, ya estamos definiendo que es una televisión con ideología, lo cual es bastante definir. Una pregunta. Hemos explicado lo que son las posiciones cortas. Vamos con el tema de Robinhood. ¿Qué fue lo que pasó la semana pasada con el tema de Robinhood? Perdón, de GameStop. Bueno, lo voy a decir muy fácil. Miren, aquí lo que ha habido, hay una operación en Wall Street que es muy sencilla. Es la operación de moda que se hacía en Wall Street. Esta operación es muy famosa. Mira, la gente lo que hace, Marcial, es que abre posiciones cortas en GameStop y cubren comprando Amazon. ¿De acuerdo? Entonces, se acumularon una gran cantidad de posiciones cortas en GameStop y largas en Amazon. Pero el volumen de GameStop fue tan grande
Y como sabes bien, por lo que he dicho ahora, la gente que se ha puesto corto en GameStop tiene que recomprar obligatoriamente las acciones que ha vendido porque se las han prestado y se la tiene que devolver a los prestamistas. Pues entonces lo que hicieron estos chicos, que es esto es muy conocido, pues lo que hicieron fue se pusieron a comprar. De esta manera elevaron el precio y luego todos los que estaban cortos también se tuvieron que poner a comprar. Con lo cual el precio creció explosivamente y a todos los que estaban cortos los barrieron del mercado. Y simultáneamente provocaron un daño colateral en la acción de Amazon porque a medida que compraban GameStop, vendían Amazon y por eso cayó Amazon. Por eso cayó Amazon. Claro, porque son operaciones de pares. Claro. Vendían GameStop y compraban. Luego, el aspecto romántico que todos hemos apoyado no existe, ¿eh? ¿De acuerdo? Ah, Porque no. al final los que van a ganar dinero son los fondos de inversión que tienen posiciones largas en GME y tienen muchas. Esos son los que van a ganar el dinero. Estos han ganado dinero, pero esta operación no tiene Pero nada que entonces, ver. ahora, ¿te acuerdas que el otro día te mandé un mensaje preparando un poco este programa? Te mandé un mensaje diciendo, oye, los mismos de Reddit que dijeron vamos a hundir a los hedge funds poniéndonos a largo en GameStop, ahora dicen que va a ver si conseguimos incrementar el precio de la plata. Y entonces se pusieron de acuerdo y resulta que el precio de la plata hoy lunes ha subido bastante y ahora vuelve a haber un hype con el tema de la plata. Entonces, ¿es romántico o no es romántico? ¿Es el poder de David frente a Goliat? ¿Estamos hablando de tal o estamos soñando despiertos? Estamos. No, no, no es. No es mi opinión, ¿eh? Mi opinión no es romántico, esto nada. Mira, te voy a contar el caso de la plata. Mira, aquí te he puesto. Puedes ver aquí la línea blanca, es la cotización del oro. ¿Lo ves ahí? Y aquí la línea amarilla, como la línea naranja, es la cotización de la plata. Como puedes ver, está muy alejada de los niveles en que llegó el oro. ¿De acuerdo? ¿Lo ves ahí? Luego, además, veis ahí que el cociente oro plata está muy bajo. ¿Lo ves ahí? Entonces, lo que han hecho ellos ha sido favorecer la plata y vender un poquito oro. Y por eso la plata ha subido. Si te coges el gráfico de la plata, fíjate, este es un gráfico de muy largo tiempo. Mira el recorrido al alza que le queda a la plata y está tratando de superar. Luego, aparte de eso, tú sabes que la bolsa funciona en algoritmos y muchos algoritmos han dado señal de compra en la plata, ¿de acuerdo? Y por eso están comprando. Y luego te he sacado este gráfico horario de la plata en el que ves que a la apertura le han dado un latigazo. ¿De acuerdo? ¿Ves? Esto es lo normal. ¿Por qué? Porque ha subido de 25 a 30, ha subido un 20% y ahora mismo tiene que corregir. Probablemente caiga en esta zona y luego dé la vuelta. Por lo tanto, lo que quiero decir con todo esto es que esto es especulación, especulación y especulación. Incluso no podemos descartar que a estos chicos que se han agrupado en torno a Wall Street Bet, pues estén apoyados por algún fondo de inversión que provoque un movimiento al alza para luego salir él con todo el papelón y forrarse. Esto es la bolsa, esto es la codicia. Y como dice un amigo mío, si quieres ser especulador, deja el cuchillito en tu mesilla, cuando te levantes, lo coges, te lo pones entre los dientes y te vas al mercado. ¿De acuerdo? Esto es. La única imagen de romanticismo que te concedo es Breitheart de la bolsa. Bien, bien, no está nada mal. Y de eso vamos a hablar mucho las próximas semanas. Se nos acaba el tiempo, José Luis, esta semana. Yo creo que hemos cubierto muchísimas cosas. A la gente que nos está viendo, yo les recomendaría que este mismo programa, que lo van a encontrar en la web y lo van a encontrar en YouTube, en negocios.es, pues se lo descargaran y lo vieran varias veces, porque a partir de ahora, las próximas semanas, nos vamos a poner muy gráficos. Y nos vamos a poner muy gráficos en todos los sentidos. Nos vamos a poner muy gráficos con los gráficos de José Luis y nos vamos a poner muy gráficos a nivel político y a nivel geopolítico. Y no nos vamos a callar. Pero para eso es muy importante que estemos todos en la misma base. José Luis, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, de verdad, y nos vemos el lunes que viene a las 7 de la tarde. No falten.